Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, JJ? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, ya sabes, dándole. Excelente. Muy bien, pues ya tenemos a bastantes asistentes ya en espera. No sé si por ahí nos escuchan. Aquí en la pantalla de inicio les puse el canal de Slack que se va a utilizar para cualquier tema relacionado con este workshop. Es en slack.yavamexico.org. Lo voy a poner aquí también en el chat de aquí, pero va a ser mucho más fácil que utilicen el canal de Slack. Ahí pueden compartir pues, si es necesario, código, enlaces o demás. Los puse, es donde se pueden, los que no estén, pueden obtener una invitación a ese canal de Slack. Ahí entran y hay varios canales dentro. El que vamos a estar ocupando se llama Workshop Database Refactoring. Los pongo también para que puedan entrar. Listo, Hans. Ya está enviado por aquí. Muy bien. Y bueno, las recomendaciones habituales. Traten de mantener su micrófono silenciado a menos de que quieran alzar la mano para hacer algo. Aquí mismo, en Zoom pueden alzar la mano para que JJ pueda ver si alguien tiene alguna duda o simplemente activan su micrófono y le pasan la duda directamente. ¿Qué más? Pues tenemos ahí algunos requisitos de software. No sé si ya todos los hayan instalado, pero bueno, aquí se encargará JJ de revisar el tema. Y pues muchas gracias, mi estimado. Tiempo sin vernos bastante. Sí, bastante años sin vernos, de hecho. Años, años sin vernos, pero pues qué bueno que al menos en remoto. Y pues bienvenido, qué gusto tenerte aquí en el Meetup. Esta propuesta se rescató de una propuesta que hiciste hace ya varios años. Sí, Entonces, qué bueno hace que. 4 años. Qué bueno que la rescataste por ahí y qué bueno tenerlos a todos. Yo creo que vamos comenzando. Si no tienes problema. Sí, dale. Oye, pero no seas malito, ¿me das chance de compartir mi pantalla? Ah, ok, dame un segundo. Listo. Súper, súper. Ah, súper, sí. Déjame pasar esto para acá. Ok, ahí deberían de verla. Sí, yo sí la puedo ver. Perfecto. Bueno, lo que podemos hacer, porque potencialmente se pueden unir más personas, me gustaría comenzar con una breve explicación, por así decirlo, teórica, ¿no? Contextual. Y ya después hacerle con un poquito de, pues ya la explicación de la dinámica de cómo va a estar el taller. Esto no debe durar mucho, debe durar a lo más 15, 20 minutos. 15 minutos. Y a partir de allí ya les explico la dinámica de cómo vamos a estar ejecutando este taller, ¿no? Entonces, sin más ni más, déjenme solamente revisar un par de herramientas acá. Listo, ¿no? Vale. Perfecto, adelante. Ok, muchas gracias. Pues gracias a todos por asistir. Es la verdad bastante interesante el hecho de poder retomar mi participación aquí en Java México, ¿no? Me da gusto compartir este tipo de cosas con todos ustedes. Y ahorita me gustaría comentar al respecto de la profundidad y pues vaya, el hecho de que ustedes puedan adoptar este tipo de técnicas y la importancia de adoptar este tipo de técnicas, ¿no?
Soy programador, realmente, pues eso me dedico mayormente, ¿no? Trabajo en Macintosh actualmente. Realmente mi trabajo principal no es como hacer las grandes aplicaciones, sino más bien es habilitar a las personas a que adopten ciertas técnicas y métodos, ¿no? Soy como una especie de acompañante o mentor, ¿no? Y me gusta mucho programar, aprendo de muchas plataformas que existen hoy y siempre aspiramos a ser profesionales de software, ¿no? Me pueden encontrar en mi GitHub, ahí en NeoDevelop, en Twitter, en cualquier otra red social, ¿no? Ahí me pueden encontrar, ¿vale? Esta es la agenda, ¿sale? Les quiero explicar qué es el Database Refactoring. Vamos a iniciar el workshop. Y la práctica son tres elementos muy simples. Lo voy a hacer al puro estilo Millennial. Ahorita van a ver por qué, ¿va? Pero quiero comentar un par de cosas, ¿no? Esta parte de prácticas de XP está bastante interesante porque pues viene del 95, más o menos, ¿no? Si no es que un poquito más, pero toda la parte de Crystal y XP viene del 95, y en ese compendio de prácticas, pues está esta parte de la integración continua, ¿no? Todo esto pasó porque hace tiempo di un pequeño curso de integración continua y entrega continua, y alguien me preguntó, ¿no? Oye, pero pues, ¿cómo hacemos integración continua pues, con mi base de datos legada, ¿no? Con la base de datos Oracle Postgres o DB2. Y yo dije, bueno, es que ese es un tema que pues yo ya daba por sentado, ¿no? Y a partir de allí hay muchas otras prácticas al respecto con la integración continua, ¿no? Aparte de sentarme con ciertas personas a programar y hacer que se conozcan entre ellos, ¿no? Hacer refactor constante, crear pruebas, tener un control de trabajo, ¿no? Tener, ya sabes, tu trouble ticket y con tu trouble ticket empezar a hacer contribuciones a ese trouble ticket. Pues empecé a ver esta parte de integración continua y me acordé que justamente en el momento en el que nosotros adoptamos esta práctica del refactor de base de datos, en ese momento, puntualmente, se fueron todas las pesadillas. O sea, en ese momento lo que ocurrió fue que todo lo feo que ocurría en sistemas, todas las trasnochadas, todos los trabajos de fines de semana y demás, se fueron. De hecho, eso fue muy clave. Yo, bueno, lo recuerdo porque previo a eso había ocurrido pues ciertos eventos, ¿no? Que justamente tenían que ver con corrección de datos, pues mapeo, revisión y demás. Y desde que descubrí esta práctica de otro framework, ¿no? De otro lenguaje, fue que dije, bueno, seguramente ya debe haber algo, ¿no? Y sí, efectivamente, hay un par de cosas, ahorita las vamos a mencionar, ¿no? Pero es importante porque hoy es el día en el que si tú quieres llevar esto mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, hoy es el día en donde tú tienes equipos o grupos de equipos que quieren llevar un producto a buen cauce, sea un grupo de servicios, una aplicación completa, o ya sabes, lo que se viene manejando hoy, que tienes aplicaciones móviles o aplicaciones web que consumen muchos servicios. O sea, al final del día todo es un producto, pero es la suma del trabajo de varios equipos. Cuando vi este framework, ¿no? Less, me di cuenta de que tenía eso que yo estaba buscando también, ¿no? Que es la excelencia técnica. Y la excelencia técnica incluye la integración continua. Este framework es relativamente reciente de haberse conocido. Es mucho más viejo también, pero es muy reciente de conocerse. Sin embargo, hay algo interesante, porque en la excelencia técnica considera las mismas prácticas que en algún momento consideraba XP, ¿no? Entonces, pues realmente ahí está todo, o sea, no, nada ha cambiado. La diferencia es que ahora le suman pues muchas más cosas por la complejidad de los tipos de productos que desarrollamos en este momento, ¿no? La excelencia técnica es integración continua, entrega continua, pruebas, código limpio, diseño y arquitectura, pruebas de unidad, TDD, pensar acerca del testing, automatización de pruebas, especificación, por ejemplo. Entonces,
Todo esto, cuando yo lo vi, dije, bueno, pues es que realmente, bueno, yo no sabía que ya lo usábamos y que alguien ya le había puesto un nombre. Y yo vi que mucha de la parte de integración continua y entrega continua está en los datos. Y es por eso que ahora entiendo por qué mucha gente adopta ciertos esquemas de base de datos no relacionales. Y la razón que yo veo así de primera impresión es porque son fáciles en términos de cambios estructurales, ¿no? Que luego vienes a pagar, ¿no? O sea, mucho más adelante vienes a pagar un cambio estructural. Pero una de las cosas que verdaderamente te van a hacer a ti moverte rápido cuando tienes una base de datos, SQL, ¿no? Es ese cambio estructural que le haces a la base. Y si tienes una técnica o un método para hacerlo, entonces creo que es ahí en donde está el punto ganador, ¿no? Sumado a todo eso, bueno, la parte de pruebas y especificaciones y la parte de cómo vas creando, se le llaman arquitecturas orgánicas, ¿va? Hay mucho que platicar allí. O sea, realmente muchas de estas cosas empezaron a salir al respecto de pues estos cursos que empecé a dar. Y pues nada, o sea, realmente creo yo que al retomarlo y ver que verdaderamente sí hace falta todavía empezar a incorporar estas prácticas, pues me di a la tarea de proponerlo, ¿no? Por eso la parte de integración continua que yo muestro, ¿no? Y en esta parte pues están sus elementos, ¿no? Los triggers de ejecución, el repositorio de código y las herramientas de construcción. Pero aquí hay algo interesante. La parte interesante es de que la integración continua también se da en la base de datos, ¿no? Porque los cambios que vamos a hacer, los cambios estructurales de base, los puedes versionar en tu repositorio de código. Las herramientas de construcción son herramientas que, hoy les voy a presentar una, pero les voy a mencionar otro par más, ¿no? Que tú puedes ejecutar para poder aplicar ese grupo de cambios que obtienes del repositorio. Y los triggers de ejecución, tales como, pues no sé, tus servidores de integración continua, son elementos que tú puedes aplicar también para hacer que esos cambios estructurales se ejecuten con la herramienta de construcción. Entonces, pues puntualmente también la base de datos está bajo integración continua, ¿no? Especialmente cuando estás creando la base de datos y cuando tienes que hacer cambios estructurales profundos y rápidos, ¿no? La verdad es que es una técnica muy buena que a mí me ha agradado y pues igual el día de hoy les quiero compartir eso con lo que yo llegué a utilizar en su momento, ¿no? Inclusive hasta por ahí al final si cabe tiempo, con un poquito de Groovy, ¿no? Que es como el elemento que le veo mucha facilidad para poder ocuparlo, sobre todo porque lo voy a integrar con Gradle, ¿no? Más de integración continua, un chorro de pruebas, ¿no? La parte que me agrada es que cuando empecé a hacer pruebas con la base de datos, pues sí, o sea, la verdad es que las pruebas corrían, ¿no? Las pruebas estructurales inclusive corrían, pruebas de nuevas clases de dominio corrían. Entonces, esto estaba bastante interesante porque aquí sí podíamos replicar errores de remoto en local, ¿no? Que es luego un tema. Replicar algún tipo de error, ¿vale? Entonces, pues listo. Vamos a darle, chicos. Les voy a explicar cómo va a estar esta dinámica. ¿Vale? Ya estamos los que vamos a estar aquí en el workshop. Y entonces, miren. Les voy a pasar... Bueno, les voy a explicar la dinámica. Vamos a ocupar... dos, tres herramientas, ¿vale? Vamos a ocupar el Slack, ¿vale? Para que yo pueda ahí comunicarme con ustedes y sepa que me están siguiendo, ¿vale? Y que están teniendo dudas o demás, o elementos de dudas de código también me las pueden dar por allí, o yo les pueda compartir por ahí fragmentos de código, ¿vale? Les voy a enviar este elemento para que se conecten. En este elemento, lo que se los envío por el Slack, lo que tú tienes es o una sesión web o una sesión SSH. ¿Qué es lo que te voy a pedir que hagas? Que te conectes
a cualquiera de los dos, ¿vale? Ok, entonces continuemos, ¿vale? Les comentaba, en el Slack les estoy enviando una URL, bueno, dos URLs. Si tú tienes Unix o Linux, lo que te recomendaría es de que ocuparas la sesión SSH, ¿vale? La que tienes ahí abajo. Si tienes Windows, puedes utilizar PuTTY para conectarte. O bien, puedes ocupar la dirección del navegador web, ¿vale? Lo que quiero que vean, o lo importante aquí, es que tú puedas ver mi pantalla, bueno, puntualmente la consola, pues. Va a haber muy pocas cosas que voy a estar mostrando pues, sobre la pantalla, pues. Entonces, realmente no tiene gran tema que veamos la pantalla. Más allá de lo siguiente. La herramienta que vamos a utilizar se llama Liquibase, ¿vale? Y hay más, ¿no? O sea, la verdad es que hay más. Uno se llama FlyawayDB, ¿no? FlyawayDB es otra herramienta de migración de base de datos. Le llaman así, herramientas de migración de base de datos. Ambas están basadas en Java. Y tanto Spring Boot, bueno, Spring Boot, inclusive Micronaut y algunos otros frameworks Java, ya las integran, ¿no? Ya las integran en su toolkit. De hecho, una de las cosas que yo he podido implementar en su momento es el hecho de que algunas aplicaciones legadas en Spring o sin Spring, solamente con Java, tienen ya la parte de. Bueno, yo les integro la parte de migración de base de datos, ¿no? Entonces, pues ya. Sí, vaya, hay un par de elementos también, ¿no? La parte interesante de esto es que, por ejemplo, yo solo aprendí a Rails, ¿no? O sea, a Rails, no, a Rails. Y a Rails yo le aprendí esa parte, ¿no? Cuando yo empecé a ver Rails y vi que ellos tenían una parte de migración de datos, yo dije, pues está genial porque yo genero los dominios. Y en base a los dominios, pues está ahí la estructura, ¿no? Y yo quiero ir cambiando la estructura ya de forma más consistente, ¿no? Y vi cómo lo hacía Rails y lo empecé a buscar. Y justamente encontré este par de versiones. Flyway en aquel entonces todavía no estaba tan avanzado, ¿verdad? Pero la parte interesante es esta, ¿no? Es Liquibase, ¿vale? Entonces, les he enviado un repositorio de código, ¿no? De hecho, se los voy a volver a enviar aquí por el Slack. Y en este repositorio de código, lo que vamos a ver es que se los voy a mostrar aquí, ¿no? Y hay un par de instrucciones y una base de datos. Yo voy a trabajar con este repositorio, ¿vale? Y las cosas que voy a estar haciendo van a ir apareciendo justamente en el Slack. Entonces, es ahí en donde vamos a empezar a hacer como un poquito más la interacción, ¿vale? Entonces, a ver, son diferentes herramientas, ¿no? Es, por un lado, la terminal que tú estás viendo por mi sesión, por la sesión SSH o la sesión web, ¿no? De todos modos, bueno, yo la voy a transmitir aquí para que la vean por pantalla. Lo que más les recomiendo es que lo vean a través de la conexión de la terminal, porque ahí voy a mostrar absolutamente todo, ¿no? Una, dos, la parte de el Slack, para que yo pueda ahí enviarles vínculos y recursos, ¿vale? Y ustedes me puedan enviar, pues, dudas. ¿Listo? Y, pues, con eso, más que suficiente. ¿Vale? Entonces, de aquí, de los primeros elementos que tenemos para comenzar el workshop, es una serie de requerimientos. Java 8, por lo menos, MySQL 5, un editor de texto, ¿vale? En el caso de lo que ustedes van a ver de mi parte, es, van a ver BIM y van a ver MySQL 8 y Java 8, ¿no? Requerimientos opcionales, Git o Git para que tú puedas ir versionando lo que estás haciendo, ¿no? O sea, muy, muy recomendable que tú puedas ir
llevando paso a paso todo este elemento del workshop que estamos haciendo. Groovy por alguna optimización que hagamos hasta el final, si nos da tiempo, y Gradle, ¿no? Gradle para integrar Liquibase, ¿vale? Entonces, lo que les pediría es que descarguen Liquibase de este vínculo, ¿sale? Yo les estoy dando aquí un vínculo y este elemento que se llama Liquibase CLI. Hay dos versiones y hay algo muy interesante a comentar. Fíjense que esta versión, la versión 4, o bueno, el beta 4, salió justo apenas el 20 de abril, ¿no? Y es muy curioso porque generalmente siempre que doy algún tema, me aplican siempre la misma. Es de, ¿cómo se llama? De un cambio de versión mayor, ¿no? Yo lo que les pediría es que descarguen la versión que les corresponde en la 3.10, perdón, para su sistema operativo, ¿no? La que les corresponde para su sistema operativo. Descarguen la versión 3.10, no la 4. Tiene un porqué. Eso, la verdad es que las estuve examinando, las estuve viendo. Y, bueno, sí hay algunas optimizaciones. Pero al final, ya con la integración con Gradle, tienen un problemita. Entonces, para evitarnos ese problema, yo lo que les pediría es que descarguen la versión 3.10, ¿vale? Para su sistema operativo, descarguen el archivo que les corresponde, ¿vale? Y una vez que lo descarguen, lo descompriman y agreguen a su pad ese folder, como quiera que ustedes lo quieran hacer, ¿vale? O sea, si estás en Windows con un set o con las variables del sistema, ¿no? O si estás en Unix Linux con tu Bash, con tu Zeta Shell o con lo que tú quieras, ¿vale? Solo agrégalo al pad, ¿vale? Entonces, pues yo lo descomprimí, ¿no? Está en downloads. Este es un poquito más grande para que se vea. Downloads, ¿no? Voy a descargar, digo, y aquí tengo Liquibase, ¿no? Aquí lo descargué. Y lo que voy a hacer es ponérselo a mi pad, ¿no? Yo así se lo pongo a mi pad. Una cosa que tú puedes hacer, por ejemplo, si tienes Zeta Shell, ¿no? Por ejemplo, ponerle export pad igual a el pad, ¿no? Más la ruta que tú tienes. O si lo tienes en Windows, pues igual, lo mismo, ¿no? O sea, la variable de entorno que tú quieras de tu sistema operativo ahí es la preferencia de cada uno, ¿no? Y para comprobar que ya tienes Liquibase instalado por lo menos en esa terminal o en todo el elemento, pues lo único que le haces es Liquibase menos menos version, ¿no? De tal manera que te aparece la versión de Liquibase que acabas de instalar y la versión de Java, ¿vale? Entonces, lo que te pediría es que nos compartas esta versión, ¿sale? En el Slack para cuando la tengas. O sea, por ejemplo, yo aquí se las voy a compartir, ¿no? Y listo. Para ir viendo que hay consistencia con esto, ¿vale? Vamos a dar 2-3 minutitos para que hagan esto, ¿no? O sea, configuren su Liquibase como ustedes lo necesiten. No hay mayor problema. Solamente necesitamos esta ventanita, ¿no? Con Liquibase. Es todo lo que necesitas. De hecho, no ocupa más, ¿vale? Si tienes algún problema, entonces puedes consultar, ¿vale? Puedes consultarme ya sea levantando la mano o abriendo el micrófono, ¿no? O preguntando en el Slack, ¿vale? Entonces, súper. Súper, tenemos los primeros. Ok, chicos, por favor, si tienen dudas, adelante.
Perdón, en lo que hacen eso, en lo que instalan Liquibase, les voy comentando. Una de las cosas que quiero que se lleven es el hecho de que ustedes puedan ocupar esto. Y a mí me gusta mucho hacer pues, todas las sesiones que por lo menos son como entre workshops, talleres, lo más prácticas posibles. Entonces, la verdad es que me gusta mucho que se lleven algo, ¿no? Y que puedan ustedes tocar una herramienta que les pueda ayudar, les pueda servir a incorporarla a su proceso de trabajo. Entonces, la parte interesante de esto es cuando ustedes pueden tener como todos estos elementos en conjunto, ¿no? O sea, la verdad es que traté de hacerlo lo más simple posible con su línea de comandos, su editor de texto, el que ustedes quieran. Pueden utilizar Visual Studio Code, pueden utilizar Sublime, pueden utilizar Atom, Notepad++, algún editor de texto, el de su preferencia con el que ustedes se puedan apoyar. De hecho, creo también podrían ocupar su IDE, ¿no? Podrían ocupar Eclipse o podrían ocupar IntelliJ, porque al final del día tiene soporte para el tipo de archivos que vamos a estar haciendo el día de hoy, que son archivos XML, va a ser archivos JSON, no JSON, no, archivos XML, YAML y archivos SQL, ¿vale? Entonces, listo, los veo chicos, ya veo que algunos de ustedes están subiendo su versión de Liquibase, ¿vale? Eso está bastante chévere. Y les voy a dar un tiempo más para que lo puedan ir haciendo, ¿vale? Para que puedan ir agregando todo esto, ¿vale? Entonces, yo voy a trabajar. Sobre el repositorio que les mandé. Y aquí voy a estar trabajando yo, para que ustedes puedan ir viendo lo que estoy haciendo y obviamente puedan ir viéndolo en el Slack. ¿Vale? Súper. Ya veo a más personas que están subiendo su versión de Cubase. Okay. Ahora, en el repositorio que les envié, hay un archivo de SQL, que es el que vamos a ocupar de ejemplo, tiene 1000 registros y bueno, tiene 4 tablas. Una de las tablas tiene 1000 registros, que es como la tabla más elaborada, pues. Está muy mal hecha esa base de datos de 4 tablas. Y nuestra labor va a ser corregirla. La verdad es que el ejemplo, dos cosas. Está diseñado para que sea lo suficientemente simple como para que logremos hacer algo, pero lo suficientemente completo como para que ustedes tengan una idea de todas las cosas que pueden hacer con Liquibase.
Lo mismo pasaría con FlyWhiteDB, ¿no? Y nuevamente, una cosa que me agrada es que puedes hacer muchas cosas con las integraciones de otras herramientas, ¿no? Mencionan por ahí Grails también, sí, Grails también ya usa FlyWhite, ¿no? La parte importante de lo que quiero que sepan es que es el concepto, ¿vale? O sea, conceptualmente queremos hacer algo que podamos portar a cualquier plataforma, es lo que yo he venido haciendo, ¿no? Agarro este concepto de Database Refactoring y listo, ¿va? Me lo llevo a otro lado. Ok, veo que ya una gran parte ya empezó a hacer esto, entonces puedo continuar. Vamos a hacer dos breaks, ¿vale? Vamos a hacer un break como en unos 15 minutos, ¿no? Ya estemos iniciados en eso. Y continuamos con la segunda parte, en donde vamos a estar haciendo como toda la estructuración de la base de datos. Y en la última parte vamos a terminar, si todo sale bien, de ver con Gradle. Y en esa última parte dejaremos tal vez un pequeño espacio para preguntas o algún tipo de comentario que ustedes quieran hacer, ¿no? Vale. Entonces, fíjate lo siguiente, ¿no? Lo que yo tengo aquí es este esquema, ¿vale? Lo que yo te pediría a ti es que tú en tu equipo, por ejemplo, crees un directorio, ¿no? Que es el Database Refactor Workshop, ¿no? O sea, tú lo crees, ¿sale? Te metas a esa carpeta y dentro de esa carpeta empieces a trabajar, ¿vale? Empiezas a hacerle git init y lo que tú quieras, pero en esta carpeta vacía tú empiezas a trabajar. Lo que te pediría es también que descargues este archivo SQL, pues para que puntualmente lo subas a tu base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a meterme a mi base de datos. Ojo, yo voy a usar mi usuario y contraseña de base de datos, ¿sale? Tú usa el tuyo, identifica tu usuario y tu contraseña de base de datos y utiliza el cliente de base de datos que te sea más cómodo, ¿no? Yo les pedí utilizar, que utilizamos MySQL, si estás utilizando MariaDB, creo que también funciona perfectamente. Pero ambos pueden operar con esto. Y utiliza tu cliente de base de datos o de explorador de base de datos que preferido, ¿no? Puede ser tu Workbench, puede ser alguno muy particular que tú tengas, ¿cómo se llama? Hay otro por ahí que se llama Scalextric, ¿no? Y hay varios clientecillos, ¿no? Yo uso este, que me gusta mucho, ¿no? Y lo que voy a hacer es crear una base de datos, ¿no? Que se llame Making Devs DemoDB, ¿no? Esa es la base de datos que te pediría que crees, ¿no? Making Devs DemoDB. Y una vez que crees esa base de datos, puedas importar el archivo de base de datos que te envíe o que tienes del repositorio, ¿no? Te voy a enviar ahí Create DemoDB Database. Y la manera de poder importar eso es pues diciéndole con el comando MySQL, ¿no? Menos un making devs con el password, ¿no? Si tienes MySQL 8 o María actual, necesitas meter el host para que se vaya por red forzosamente y que crees el esquema, ¿va? Una vez que haces eso, ¿no? Se sube la, se pobla la base de datos, ¿no? Y voy a decirle use making devs DemoDB, ¿no? Y deberías de tener algo como esto, ¿vale? O sea, como estas tablas. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es dejarte este par de instrucciones que de todos modos están en... esa última instrucción está en el README del repositorio que te envié, ¿sale? Y esto te lo envío. No, de todos modos tú lo tienes. Ya lo estás viendo por la terminal, ¿vale? Pero de todos modos, quiero que lo veas. Para que veas las tablas que
que se crearon, ¿vale? Las tablas que se crearon son 4. Y si ya tienes todo esto, por favor, abajo de la imagen que acabo de poner en el Slack, cuando ya lo tengas listo, regálame una manita arriba para saber que ya está listo, ¿vale? Súper, ya algunas personas ya lo tienen. Súper. Nuevamente, las herramientas, las que tú quieras usar, como tú las quieras usar, no tiene tema, ¿vale? Es correcto. Si alguien no tiene una base de datos, pueden utilizar un dockercito, ¿no? Y les provee el puerto. Es correcto. Sí, pueden, yo también estoy usando un docker para mi base de datos. Pero pues es lo que ocupen, ¿no? O pueden ocupar su propio base de datos, no importa. Pero eso está chévere. Eso. Muchas gracias. La parte importante es que observen el usuario raíz y la contraseña del usuario raíz, ¿no? Para que ese es el que vamos a estar ocupando en los siguientes ejemplos, en el siguiente ejemplo. Vale. Ya tengo mi base de datos. Tengo mis tablas. En lo que terminan de hacer esta migración de datos, esta subida de datos, solamente quiero explorar un poquito la base, ¿no? Quiero ver cuántos registros tengo, por ejemplo, en ContactBall, ¿no? Ahí tengo 999, ¿no? Tengo cuántos registros tengo en IM, ¿no? Ahí tengo 3, ¿no? ¿Cuántos tengo en LiveDale? ¿No? La detail tengo 2. ¿Y cuántos registros tengo en line item? Line item, ahí tengo 6. ¿Vale? Digamos que la tabla más pesada es la de contact ball. Y esa, ahí vamos a aplicar una transformación importante o interesante. ¿Vale? Les voy a mostrar cómo va a sonar la estructura. From ContactBall mode. Y voy a hacer un limit de 0.5 para que veamos solamente un par de registros, porque si muestro todos, se puede pasmar un poquito el cliente de base de datos, ¿no? Pero pues es una tabla, ¿no? Como seguramente ya la debes de estar conociendo. Y vamos a estar trabajándola. Si checas, pues tampoco hay pues como tal llaves foráneas, creo que son puras tablas, no hay relaciones entre ellas. Por ejemplo, si le digo des contactable mode, ¿no? O sea, la descripción de la tabla es sí, no es más que puros campos, no hay más que una llave primaria, ¿no? Que es autoincremental, ¿no? Por ejemplo, si vemos la sentencia de creación, lo único que vemos es la creación de la llave primaria, ¿no? Lo mismo va a pasar con las otras, ¿no? Tenemos la sentencia de, por ejemplo, de imp, ¿no? No hay más. O sea, lo que quiero que veas es que no hay más que esas tablas. ¿Va? Ok. Vamos a hacer un par de cosas más. ¿Sale? Voy a hacer un par de cosas más. Voy a generar como la primera estructura de la base. Y después de hacer eso,
voy a dar un espacio de 10 minutos de descanso para que igual pues, te pares a tomar agua, café, té, lo que quieras. O alcances al punto en donde estamos llegando ahorita, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a compartir un archivo de propiedades, ¿no? Este archivo de propiedades se los voy a poner aquí en el Slack, ¿vale? Y la parte importante de esto, ¿no tiene snippets? Era una nota, aquí está. Ah, es que los tienen diferentes. Están diferentes en este. Está perfecto. Lo que quiero que veas es lo siguiente. Tú puedes mandar a llamar al Equibase, pues ya desde aquí pues con muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes hacer todo con línea de comando. O sea, tú puedes mandarle como todos los elementos con el comando. Y aquí tienes los comandos que tiene Liquibase, ¿no? La lista de comandos que comienzan desde update hasta rollback, hasta synchronize, hasta generate. Hay muchos elementos aquí que puedes ocupar, ¿no? Una parte interesante, inclusive, que puedes hacer con Liquibase es comparar dos bases de datos, ¿no? Y eso está muy chévere también, ¿no? Lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, hay parámetros, ¿no? Parámetros para los delimitadores, etiquetas, parámetros para el classpath, ¿vale? Ah, perdón, previo a esta parte. Como esto está ocupando MySQL, lo que necesitamos es la JAV de MySQL, ¿no? O la dependencia de MySQL. Si tú tienes Maven o estás usando Maven, ya la tienes, ¿no? Por ahí debe estar oculta en la estructura del directorio .m2. Si no la tienes, te la voy a mostrar en el Zoom, ¿no? Te la voy a mostrar en el Zoom. Te puedes ir a Maven Repository, ¿no? Y busca el conector de MySQL que corresponde a tu versión de base de datos que tienes instalada, ¿no? O sea, si tú tienes la versión 5 instalada, lo que yo te recomendaría es que utilices este elemento, ¿no? Te voy a pasar la liga y descárgala, ¿vale? Descarga el jar o ubica donde tienes el jar dentro de tu repositorio, dentro de tu .m2 repositorio, ¿vale? En el caso que yo tengo la versión 8, o tú también puedes tener también la versión 8, de MySQL, ¿no? Por ejemplo, si estás usando el contenedor que nos hicieron favor de pasar, tendrías que usar la dependencia de 5, ¿no? La dependencia de 5. Y si estás usando una versión instalada, ya sea con un contenedor o propia de tu sistema operativo, y es versión 8, entonces tienes que utilizar la versión 8 del jar, ¿vale? De tal manera que yo podría ir por el ya. ¿Sale? Ahí tengo el ya. Y listo. ¿Vale? Podría empezar a hacer todas las llamadas a partir de la línea de comando. Sin embargo, lo que quiero que sepas es que no necesariamente tienes que hacer todo a través de línea de comando o todo, poner todos los parámetros en línea de comando. Lo que tendrías que hacer es agregar un archivo de propiedades, ¿no? Y este archivo de propiedades te lo voy a mostrar, ¿no? Es algo como lo que sigue. Devs. ¿Vale? Te lo voy a enviar por el Slack. ¿Vale? Entonces, lo que te pediría es que tú agregues ese archivo de propiedades a tu proyecto, ¿vale? Es decir, lo que voy a hacer es decirle, el archivo de propiedades se debe llamar Liquibase Properties, ¿vale? Y lo agregues. ¿No? Ojo, aquí hay un chain log file, ¿vale? Ese ahorita lo vamos a explicar en un momento. Y vamos a hacerle, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
Con eso, lo primero que voy a hacer, ¿no?, es generar el chainlog. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo poner Liquibase y le voy a decir classpath igual a el nombre del archivo ya, ¿no? Generate chainlog. Y esto es bastante interesante porque cuando yo haga esto con los parámetros de base de datos que tú tengas, de tu base de datos, y ese ya, ¿no?, lo que tú vas a obtener es este archivo database chainlog. ¿Vale? Entonces, si tú examinas ese archivo database chainlog, ay, perdón. Si tú examinas ese archivo database chainlog, perdón, lo que vas a ver es que se genera por XML toda la estructura de la base de datos que tienes actualmente. Y esto es lo primero que vamos a versionar, ¿vale? Entonces, voy a empezar a hacer los primeros cambios. Voy a comentarlos para que ustedes los tengan. Y voy a esperar a que lleguemos a este punto. Vamos a dar esta primera pausa de 10 minutos para poder seguir con todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue, agregué liquibase.properties, ¿no? Add properties for Liquibase. ¿Vale? ¿Qué más hice? Bueno, agregué la jar. La jar no la voy a versionar. Eso no lo ocupo, ¿no? Pero sí es importante que la tengas, ¿no? Voy a ignorar archivos ya, ¿no? Voy a ignorar archivos ya. Y voy a abrir mi primer database chainlog, ¿no? Voy a generar mi primer database chainlog. Y listo, ¿vale? Esto es todo lo que voy a hacer. Entonces, cuando llegues a este punto, regálame una manita arriba, abajo del último push que acabo de hacer, que se ve reflejado en el Slack. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer nuestra primer pausa y de 10 minutos, ¿vale? Y regresamos. Ya sea para que te dé tiempo de hacer esto, tengas dudas o demás, y veamos cómo se va haciendo todo esto, ¿no? Entonces, si tienes dudas, puedes mandarlas ahí en el Slack y regálame una manita arriba, abajo del último push que acabo de poner, para determinar que efectivamente ya estás en ese punto, ¿vale? 10 minutos, chicos. Bueno, 8, 10 minutos.
Ok, chicos, vale, vamos a continuar con esta parte. Ok. Y listo, ah, perdón, se me olvidó pasarles el comando que estoy ocupando para la parte de la generación de chainlog, ¿no? Entonces, vayan, a ver, les comento. ¿Qué es lo que sigue? Como esa estructura ya la tenemos, ¿no? Sea, si ustedes ven el database chainlog, o sea, la tengo ya de este lado, pero aquí. Sí, como ven, esta estructura ya la tenemos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es, pues, puntualmente sincronizar, ¿no? La base de datos. Aquí va a pasar algo interesante. Esta estructura ya no necesitamos recrearla. Solo necesitamos sincronizarla, pero les voy a mostrar un par de prácticas aquí importantes para que las consideren, ¿no? O sea, en Liquibase Properties, tú tienes un chainlog file que es el database chainlog, ¿no? Y lo que voy a hacer con ese database chainlog es que lo voy a renombrar, ¿vale? Y voy a ocupar la estructura base de este elemento para tener como pues, un archivo maestro, por así decirlo, ¿vale? Ese archivo maestro es el que me va a ayudar a mí a tener diferentes elementos de transformación de la estructura de la base. Entonces, lo que voy a hacer es copiar ese elemento y le voy a decir master chainlog.xml. Voy a copiar la estructura del Travis chainlog. Y lo que voy a hacer es voy a decirle include file y le voy a poner el nombre del archivo, ¿no? El nombre del archivo que es justamente el database chainlog, ¿no? Database.chainlog.xml. ¿Vale? Y este master chainlog es el que voy a ocupar aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es empezar a incluir archivos, ¿vale? Para tener ese orden, esa estructura, porque si no, lo que hubiera ocurrido es que abajo de todo esto, yo hubiera tenido que poner los siguientes cambios que yo quisiera hacer, ¿no? O sea, lo puedo hacer, o sea, seguro sí, pero va a empezar a tener pues, mucha longitud de ese archivo, ¿no? Entonces, prefiero mejor poner la estructura inicial de la base de datos en este archivo, a database chainlog, y después ir agregando todos los elementos que necesite, ¿no? Este es el puro setup de del Liquibase, ¿no? Más adelante, inclusive este setup lo tendrían que hacer con Gradle, lo cual lo vamos a ver más adelante. Adicional a esto, como ven, también estábamos agregando el Classpath en la parte de la llamada de la línea de comando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a poner classpath aquí, ¿sale? Y le voy a poner el nombre del archivo que estoy ocupando, ¿no? Que es este, el MySQL Connector Java, ¿no? Eso le voy a poner ese archivo. Si tú lo tuvieras en alguna otra parte, tendrías que poner la ruta completa de todo el archivo, ¿va? Entonces, con eso es suficiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a nuevamente examinar la base de datos, ¿no? Voy a examinar la base de datos, que es MakingDevsDemoDB, ¿sale? Show tables, ¿no? Veo mis tablas allí. Y lo que voy a hacer con Liquibase, ahora le voy a decir Liquibase, ¿sale? Y le voy a decir ChainLogSync, ChainLogSync. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Lo que va a hacer es que va a empatar la estructura existente de la base de datos con el chainlog que ya generé.
Cuando yo vea la base de datos y vea la estructura de las tablas, me ha creado dos tablas más que ahorita voy a detallar, ¿sale? Y esas dos tablas son elementos de control, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que... Voy a recapitular todo esto para que vean qué es lo que ocurre, ¿sale? Voy a... aquí en Liquibase Properties, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue rename master chain log, ¿no? And add class path, ¿vale? Eso fue lo que hice. Y lo que hice con el master chain log, ¿no? Es add master chain log for reorganize files. ¿Sale? Después de esto, lo único que hice fue el chainlog, el Liquibase chainlog sync. ¿Sale? Liquibase chainlog sync. ¿Sale? Y lo que tenemos ahora es una estructura de dos tablas. Les voy a explicar la tabla database chainlog. Esa tabla, select asterisco from database chainlog, lo que tiene es un control de los elementos de cada cambio estructural. Es decir, les pone un ID, les pone un autor, les pone un nombre de archivo de origen, les pone la fecha de ejecución, un orden de ejecución, el tipo de ejecución, un checksum. El checksum es por si cambio un espacio. El checksum después del espacio y antes del espacio es diferente. Entonces, es por si alguien quiere cambiar algo en un archivo previo que ya ha sido migrado, ¿no? Y una descripción que le pone propiamente el XML al tipo de cambio que están haciendo, ¿vale? La versión de Liquibase con la que estoy operando, ¿sale? Y un ID despliegue que es un ID, pues ahí que le agrega Liquibase, ¿vale? Ese es el database chainlog, esa es la tabla de control. Database chainlog lock lo que hace es que maneja la concurrencia para dos chainlogs que quieren ser ejecutados al mismo tiempo sobre una base de datos. Lo que hace database chainlog lock es que bloquea el chainlog por si alguien más quiere hacer algún cambio en la base de datos. Entonces pues, y chainlog log evita que exista ese choque, ¿vale? Entonces, voy a enviarles esto por el Slack. ¿Vale? Que es la estructura que deberíamos de ir teniendo. Y regálenme manita arriba si llegamos a este punto. ¿Vale? Okay. Vale. Entonces, revisemos el ejercicio. ¿Vale? O sea, revisemos ahora sí. Este fue el puro setup de Liquibase. O sea, lo que quiero que veas es, tú ya tienes una base de datos, no importa, tienes una estructura, puedes incorporar Liquibase.
El objetivo de este taller es que no importa el tipo de plataforma que estés ocupando, tú puedas ocupar esta herramienta. O sea, lo que me ha tocado es que, por ejemplo, gente de PHP use este tipo de herramientas para su control. Y como es una parte externa que puede ser ejecutada solamente teniendo instalado simple y sencillamente Java y bien configurado el shell script para Liquibase, pueden hacer esas migraciones y lo hacen parte del proceso de integración continua y de despliegue. La parte importante de esto es que te adelanto Spring, por ejemplo, una de las cosas que hicimos con Spring, Spring tiene un bin que es de tipo Liquibase y ese Spring o ese bin, perdón, le agregas un data source, el data source que tú podrías ya tener para tu aplicación. Y en esa misma configuración del bin de Spring, tú le agregas este archivo de configuración XML bueno, el archivo de configuración XML y el data source, y con eso es suficiente para que Spring, cuando levante, aplique la migración, ¿no? Entonces, ese es el truco, ¿no? El truco es que, bueno, obviamente tienes que configurar el bin de Spring para que se ejecute. Bueno, se construye o se forme cuando levanta la aplicación, ¿no? Eso digamos en aplicaciones legadas, ¿no? Si tú tienes una aplicación de estilo Spring Boot, pues ya no lo haces, nada más aplicas, creo que nada más agregas en el properties el archivo de Liquibase y ya, o sea, es todo lo que necesitas hacer. Entonces, ahora sí, veamos el ejercicio, ¿no? Lo voy a proyectar aquí en el Zoom. Ya tenemos esto, listo, ¿no? Y en el ejercicio, primera parte, vamos a ir vamos a ir sin adelantarnos, ¿vale? Si no, vamos a leer todo el ejercicio, vamos a ir parte por parte, ¿vale? Entonces, pues ya, vamos a renombrar la tabla, vamos a renombrar tres tablas, ¿vale? Vamos a renombrar la tabla INV a INVOICE. Vamos a renombrar la tabla LINE ITEM a LINE underscore item y line detail a line item detail. ¿Vale? Vamos a hacer primero esos tres. Para esto, lo que te pediría es lo siguiente. Dentro de Liquibase, en su documentación, ¿sale? Ellos tienen perdón, acá en su documentación, una serie de elementos que te pueden ayudar a ti a determinar qué tipo de comando o estructura puedes aplicar. Por ejemplo, los tipos de cambio que ellos tienen varían, ¿no? Son tipos de cambio estructurales, tipos de cambio que crean, tipos de cambio que borran, tipos de cambio que renombran, ¿no? Entonces, tipos de cambio SQL. Lo que quiero que sepas es que la mayoría de estos son soportados por la mayoría de las bases de datos en base a su driver. Todo lo que son procedimientos almacenados y triggers, la recomendación, lo vamos a ver en la penúltima parte del ejercicio, es que no los hagas a través de la estructura XML que te provee Liquibase, sino que lo hagas directamente con un SQL. ¿Vale? Pero un SQL que obviamente va a estar dentro de la estructura de Liquibase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es un tipo de cambio que renombra la tabla, ¿vale? Y tenemos este chainset. La parte importante es que tú puedes hacer el chainset de cuatro formas, ¿no? Puedes hacerlo con XML, puedes hacerlo con YAML, puedes hacerlo con JSON o puedes hacerlo con SQL, ¿vale? Tiene sus ventajas hacerlo con XML y con YAML. Porque muchas de las cosas que se poblan en la tabla de control del database chainlog las toma de allí. Entonces, mi sugerencia de manera inicial es que tú utilices el esquema por XML, ¿no? Los cambios por XML. Y probemos los YAMLs. El que sí no vamos a probar es JSON, Wacala JavaScript. Y vamos a hacer un poquito de SQL. ¿Vale? Entonces, va. O sea, vamos a tomar este chainset, ¿vale? Pero para ello vamos a hacer lo siguiente. Este Liquibase ya no lo ocupo,
Ya, así se va a quedar prácticamente durante ya todo el ejercicio, la mayor parte del ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo rename tables.xml, ¿sale? Crea un archivo rename tables.xml, ¿vale? Voy a volarme el encabezado y el con los esquemas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar esto. Y voy a ocupar puntualmente este chainset. Si me lo voy a piratear, ¿no? Se los voy a poner aquí en bueno, de hecho, les voy a poner mejor el vínculo. Más allá de que de ponerles el chainset. Paréntesis. Me encanta este tipo de cosas. Porque hoy es el día en donde ya puedes dar, por ejemplo, por lo menos en términos de tecnología, un curso de tecnología con todas las herramientas a tu disposición. O sea, así tal cual, como yo les estoy pasando recursos, imágenes, comandos y demás, es muy similar a como si se los estuviera haciendo de forma presencial. Así ya más menos, o mayormente así, es como hacemos la interacción en entrenamientos, ¿no? O sea, con Slack, aunque los tuviera yo de frente, muchas de las cosas que estamos haciendo se las pasaría a través de la terminal, como lo están viendo por SSH o por web, ¿no? Y les pasaría comandos por Slack o algún mensajero, ¿no? Eso me encanta de la tecnología. Es una cosa que ya hoy es el día en que dar curso de tecnología es bastante divertido. La verdad es que es muy interesante y es muy... tenemos ya todo para hacerlo, ¿no? Ya es ya es muy fácil hacerlo. Ok, entonces, fíjate lo siguiente, fíjate los atributos de este elemento. Tenemos un autor, ¿no? Voy a ponerme yo de autor. ¿Vale? Y tenemos un ID. Ese ID debe de ser obviamente único e irrepetible para la parte de la tabla de control, database chain log. ¿Vale? Una práctica, de hecho, si tú observas el ID, es como un numérico, ¿sale? Un numérico con guión 1, guión 2, guión 3, guión 4. ¿Vale? Es un numérico base. Entonces, yo lo que te diría es que puedes agregar ese numérico acompañado de algún texto, ¿no? O algún UUID, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser igual rename table 1, ¿no? O sea, puede ser el ID, pero al final del día no te sirve del todo, porque lo puedes tener tanto en la descripción como en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, una cosa que pues, a veces yo hago, ¿no? Es ponerle la fecha, con año y un poquito a veces la hora, ¿no? Que es 2020, ¿no? 06, 13, ¿no? 2020-06-13, ¿no? Y 10-33, 1, ¿no? O sea, ese es mi identificador. Esto de catalog name, pues para base de datos que ustedes tienen con catálogos, ¿no? Con caso de Oracle, caso de Postgres, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que le voy a decir el esquema igual, lo mismo, para base de datos basadas en esquemas. El nuevo nombre va a ser, perdón, va a ser invoice en lugar de invoice. En lugar de in, ¿vale? Voy a copiar este chainset un par de veces más. La recomendación es que yo podría poner aquí los tres renombrados, ¿no? Los tres rename, pero la sugerencia es que tú hagas un cambio a la vez, ¿vale? A este lo voy a poner con el ID2, este con el ID3, ¿no? Y lo que voy a hacer es que voy a renombrar line item
line item. Voy a corroborar el nombre de la base, digo de las tablas. Es line item. Ajá. Line item. Y el último es line detail por line item detail. ¿No? Line item detail. ¿No? Y el viejo nombre es line detail. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a agregar. ¿No? Aquí. Y este es rename tables. Punto XML. ¿Bien? Con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues estoy agregando el nuevo archivo con el renombrado tablas. ¿Vale? Y lo que voy a hacer, bueno, aquí tengo las tablas, es im line detail line item. Voy a aplicar la migración ahora con el comando liquibase update. ¿Vale? Chainlogsync lo que hace es meramente, pues eso, empatar lo de la izquierda con la de la derecha, el XML con tu estructura de datos, pero no hace o no aplican ningún tipo de cambio, y update sí. ¿Vale? Entonces veamos, liquibase update viene y dice, ok, update ha sido aplicado satisfactoriamente, regresamos aquí, vemos las tablas, vemos que efectivamente han cambiado, ¿vale? Voy a tomarle una captura a esto, y una vez que hacemos eso, le debo decir, quiero ver el chainlog, y en el chainlog efectivamente aparece ya mi nuevo ID con el autor, el nombre del archivo que está aplicando ese cambio, ¿sale? La fecha de ejecución, el orden de ejecución y demás, ¿no? El tipo de ejecución, un checksum y la descripción. ¿Vale? Listo. Voy a subir esto para que lo tengan. Y lo puedan comparar. ¿Vale? Es... aquí name tables. Listo. ¿Va? Entonces está eso, está el comando liquibase update. ¿Ah? Liquibase update y cómo te queda el renombrado de las tablas es sí, cómo te queda el chainlog va a ser así. ¿Va? Entonces, nuevamente regálame manita arriba o algún emoticón cuando llegues a este punto.
Okay. Como ven, hacer un cambio de nombre de base de datos, digo, de nombre de tablas está muy simple, pero sobre todo ya lo empiezas a controlar. ¿Va? Muy bien. Siguiente. Número 2. Renombra algunas columnas en la tabla invoice. La nueva tabla invoice, bueno, la tabla renombrada invoice, ¿no? Renombra la columna invoice ID a ID, renombra la columna invoice number a invoice number y renombra la columna datetime created a date created. ¿Va? Para esto voy a ocupar nuevamente este acordeón, ¿no? Y por aquí tienes un arte renombrado de columnas, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es ocupar YAML. ¿Va? Voy a ocupar este chainset, pero lo voy a hacer ahora con un formato YAML. Lo que quiero que veas, solamente para fines didácticos, es que tú puedes combinar los formatos, ¿no? O sea, puedes hacerlo con XML, lo puedes hacer con YAML, JSON o SQL. ¿Va? Entonces, lo voy a hacer con YAML. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, voy a crear ahora un archivo rename columns.yaml. De hecho, bueno, más allá de hacerlo acá, yo creo que lo voy a hacer aquí. Ahí, perdón. YAML me va a dar hacia abajo. Rename columns.yaml. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es, voy a, esta está padre porque, o sea, vaya, en el caso de YAML, no necesitas más que ponerle aquí database chainlog, ¿no? Y abajo poner tus chainsets, ¿no? O sea, este chainset. ¿Vale? Chainset con chains y con ese chain el renombrado de la columna, ¿no? Y con el renombrado de la columna, ¿no? Todo lo demás, ¿va? Entonces, de la misma manera, voy a ponerle los IDs el autor. Listo, ya. Lo que voy a hacer es tomar la numeración, ¿vale? Se les murió la sesión SSH. Si se les murió la sesión SSH, pueden volverla a tomar, ¿no? Veo que 1, 2, 3 se han conectado, ¿no? Pueden ocupar la misma. Ok, la pregunta es, ¿que se ve algún comando después del update? No, no hay ningún tipo de comando, pero recuerda agregar o incluir el archivo XML al archivo principal. ¿Vale?
Sí. Lock level. Salud. Debug. O info. Y ahí debe de aparecer. Ahí es lock level, creo que es info. Ahí era que. No, era lock level. Tú veis, entonces te digo. Y buscar log. Hay un log level aquí, igual a level. Ah, ok, y aquí están el log level. Es debug, SQL, info. Ah, es info minúscula. Entonces es lo que veis: log level, info. ¿No? De demostrar todo lo que está haciendo. ¿No? Trate de demostrar cada uno de los elementos. Vale. Regresamos aquí al YAML, ¿no? En el ID, vamos a basarnos en el ID anterior, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos en el 3, pero ya el minuto es distinto. ¿No? Es 10:47. Diez cuarenta y siete, y podemos decirle 4, por ejemplo, ¿no? Cambios, el nombre del catálogo igual no aplica, el tipo de dato de la columna sí aplica, ¿sale? La nueva columna, la vieja columna, un remarks, ¿no? Ahorita les explico qué onda con ese remarks. Bueno, de hecho, lo vamos a quitar para que vean qué es lo que pide, ¿no? Y el nombre de la tabla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a renombrar. Inbit to ID. Y ese es entero. ¿No? Es inbit ¿no? Y es en invoice. ¿Vale? Nuevamente, vamos a ver, voy a describir invoice. Entero, ¿vale? Voy a tomar este cambio. A ver si puedo mover esta barrita que me está estorbando. Aquí. Aquí está. Y voy a copiar esto. Chainset. Copiar esto. Otro chainset. ¿Vale? 5. 6. ¿Sale? Mismo autor, misma tabla, diferentes campos. Es el campo el campo invoice number to invoice number. Invoice y el campo se llama im number. ¿No? Y es del tipo bar charts de 75. ¿Vale? Es importante conservar el tipo de dato de la y de la columna. Y por último, datetime created. Datetime created, que es datetime. Datetime. Created. No. Datetime created. Es el nombre de la vieja columna. ¿Vale?
Y lo que voy a hacer es agregarlo. ¿No? Rename columns. Ya. ¿Vale? Y listo. Voy a ver. ¿No? Nuestro estudiante, Liquid Base Log Level. Bueno, le voy a dejar el Log Level, Update. ¿No? Y dice, ok, mira. Database Chain Log Node. Creo que escribí Database Chain Log Node. Es el problema del YAML. No está parseando bien el YAML. ¿No? Vale, está perfecto. Column of Find Database Chain Log Node. Y lo que hace. ¿Dónde está? Chainset, ID, autor. A ver, database. Ah, ya. Ya vieron mi error. Me faltó una E. ¿Sale? Aquí. Chainlog. ¿Sale? Y dice, ok. Tenemos un elemento que dice column ID del database chainlog. No puede ser nulo. Y de chainset ID autor, chainset ID autor. Al momento de meter el 8, rename column YAML. Ok, porque mi YAML me lo está, a ver. A ver, lo formateé distinto. Ya ven que en esta onda de YAML la indentación es importante, ¿no? Está el chainset. Ah, ya, ya vi por qué. Sí. Esto así. La indentación. Es como si no tuviera nada en los nodos internos, ¿no? Indentación. Veamos. Y listo. Aplica los cambios. Va. Sí, el YAML no es uno también de mis formatos favoritos, pero está chévere también. Fíjate. Tabla invoice antes, tabla invoice después. Ya no es invoice ID, es ID. Ya no es in numbers, es invoice number. Ya no es date time created, es date created. ¿Vale? Entonces, voy a tomarle captura esto. Y vamos a describir lo que hicimos. ¿Vale? Y es rename columns for invoice table. No, eso fue lo que hicimos. Pero no a las columnas. Una vez que hicimos eso, Liquid Base Update. ¿No? Liquid Base Update con el log level. Se los voy a dejar inclusive con el log level, gracias a la pregunta que nos hicieron. Sí, poner XML. Rifa. Justamente ese es mi punto. Más adelante, con archivos YAML, con algunas otras cosillas por ahí. Entonces, son cosas chéveres ahí. Y debería yo demostrarles cómo quedan la tabla. ¿Vale? Y como queda el chainlog, ¿no? El chainlog
queda ya con el nuevo archivo. ¿Va? Y quedó, pues sí, con todos los elementos ahí ordenados, aplicados, todos los cambios aplicados. ¿Va? Esto va a estar bien chévere, porque como ya se pueden ir dando una idea, es que puedes tener una base de datos en un estado, como la tenemos en un principio, comenzarla, bueno, meterla, inicializarla, y de repente, pum, correrle todos los changelogs. ¿Va? Entonces, ahorita vamos a ir a esa parte. Sale. Regálenme, porfis, manita arriba, si estamos en este punto, o cualquier otro emoticón que ustedes gusten, ¿no? Tienen el cambio, si pueden, lo pueden revisar en GitHub, lo pueden, puedo regresar aquí a cualquier parte que ustedes deseen, ¿vale? Para que lo puedan copiar. La parte de que también, la idea de que también yo les puedo compartir mi sesión SSH o puedan conectarse a través de HTTPS es que puntualmente ustedes también puedan tomar comandos o elementos de allí y los puedan copiar y pasárselos a ustedes, ¿no? O sea, por eso es súper recomendable que ocupen la sesión de SSH o la sesión HTTPS para mi terminal, ¿vale? Potencialmente aquí en la pantalla del Zoom no puedes hacer eso, pero en la sesión que te envié sí lo puedes hacer, ¿va? Entonces, por eso es la recomendación. ¿Sale? Regálame un momentito arriba. Sí. Estás en este punto. O si tienes problemas para llegar a este punto, escríbelos y con gusto ayudamos. Ok, asegúrate que en tu master, bueno, en tu Lookalike Properties, el chainlog sea ese archivo, ¿no? O sea, que el archivo master chainlog sea como el archivo que tú estás ocupando o utilizando, ¿no? O sea, que sí lo esté referenciando correctamente y listo. En el peor de los casos, o sea, fórzalo, o sea, porque tú puedes mandarle todos los parámetros, ¿no? O sea, puedes ponerle desde aquí el username, por ejemplo. O sea, puedes ponerle, sí, menos menos username, menos menos password, menos menos driver, menos URL, y le puedes decir menos menos chainlog file, ¿no? Menos chainlog file. Y lo que va a aplicar es ese archivo, ¿no? El archivo puntual. De hecho, estos son los cuatro requeridos. Chainlog file, username, password y la URL, que es la base de datos, la URL de base de datos. Y pues el classpath, bueno, el driver, perdón. El driver, y con eso no es suficiente, ¿no? Y con eso, o sea, puedes ir aplicando o un archivo o algún otro archivo, ¿no? Lo que hace la línea de comando es que
Sí. Está, hay dos maneras, ¿no? Sí, puede ser, eso sí es. Miren, para hacer eso, porque a lo mejor hemos visto un archivo, lo que puedes hacer es decirle Liquibase clear checksums. ¿Qué es lo que ocurre? Si ese es el tema. El tema es de que una vez que ejecuta un archivo, tienes un checksum aquí, ¿no? Este checksum. Entonces, si, ¿qué es lo que hace el Liquibase para validar eso? Si tú mueves un archivo previo ejecutado, lo que ocurre es que puntualmente no te va a dejar aplicarlo porque el checksum ya está aplicado, ¿no? O ya tiene ahí algo. Si tú quieres volverlo a aplicar, ¿no? Lo que puedes hacer es clear checksums, ¿no? Cuando hace eso, tú ves el database chainlog, ¿no? Y puedes ver que los checksums ya son nulos, ¿va? Y ya sea que ya tengas, si ya tienes la estructura, entonces aplicar la estructura con chainlog seq, ¿no? O simple y sencillamente decirlo nuevamente, update, ¿no? Y puntualmente con eso solamente va a llenarlo, el mecanismo interno de Liquibase va a generar nuevamente los checksums y los va a aplicar, ¿no? Lo que te haga falta. Ahora bien, la que no está chida o la que no está chévere es que tú borres los registros y vayas deshaciendo los cambios que acabas de hacer en tablas. ¿Sale? Eso no está chévere. Más adelante, en un ejercicio que está aquí, lo que les voy a enseñar, lo que les quiero mostrar es hacer un tag de la base de datos, avanzar y luego regresar ese tag. ¿Sí? Miren. Ah, pues sí, lo del nombre en el archivo properties. Miren. Master Chainlog. Sí, muchas gracias. Ah, mira, sus bases de datos en la nube, qué chido. Qué chévere. ¿Vale? Ok. Hagamos el último ejercicio de esta segunda parte, ¿vale? Miren. Número 3. Vamos a combinar dos columnas usando transformación de datos. ¿Sí? Es decir, ay, perdón. Es decir, invoice update time e invoice update date deben ser combinados en una sola columna. Invoice date updated. ¿Sale? Primero hay que popular, hay que poblar, perdón, primero hay que poblar date created, ¿no? Con el update. Para hacer el merge de update time y update date. ¿Vale? O sea, es lo que vamos a hacer. Y vamos a determinar. Ya por último, dropa la base de datos y empieza de new. Sí, justo. Vamos a combinar update time y update date, ¿vale? Para que ustedes se den una idea de cómo pueden desaparecer columnas, ¿no? O sea, la parte importante de esto es que tú lo que vas a querer después hacer. Es, pues, puntualmente desaparecer columnas porque las estás mezclando o las estás separando, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer el último, el soporte de SQL, ¿vale? El soporte que tiene Liquibase para SQL. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a crear un archivo que se llama mergeColumns.sql, ¿no? Y lo único que te pide cuando tú haces SQL es un comentario que se llama Liquibase Format SQL, ¿no? Y para que tú le indiques un chain set, le puedes hacer así, ¿no? Con un comentario, chain set, ¿sale? Y autor, chain set, que es 2020. 2020. 2020 06 13
11.06, ¿no? Y entonces les digo cuál sería mi incremental. Lo tengo en rename columns. Y mi último fue el 6, entonces sería el 7. Es un orden que yo estoy llevando, ¿eh? Tú puedes llevar el orden que tú quieras, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Aquí sí ya se valen de su SQL, ¿no? Alter table, invoice, ¿no? Date updated, ¿no? Que es del tipo datetime, ¿no? Que puede ser null por default, ¿no? Y todo esto lo puedo meter en una... lo puedo meter en una sola instrucción, ¿no? En un solo chain log, o lo puedo meter en varios, ¿no? O sea, voy a escribir lo que necesito, ¿no? Voy a decirle update invoice, set date updated, ¿no? Voy a decir y cancelar. Date updated, ¿no? Es igual a... Hay una funcioncilla que está aquí que les pongo. Bueno, que no está, pero se las pongo por acá abajo. Se llama... concat ws les ayuda a concatenar strings en no sé si es SQL estándar o específicamente para MySQL, pero ha cambiado, ¿no? Entonces va concat el separador, ¿no? Que es un espacio, creación, bueno, fecha, tiempo, ¿vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tirar voy a borrar la columna, ¿no? Invoice, drop column, the date, ¿no? Y lo voy a hacer igual para the time. Ojo, porque... Vaya, todo esto es un changelog, ¿no? Vaya, todo esto lo va a correr en un solo chainset. ¿Podría yo hacer cada uno de estos elementos? O sea, podría crear cada uno de estos elementos en un solo chainset, pero, o sea, si quiero que vean como los elementos, las consecuencias que tiene uno u otro, ¿vale? Es por SQL. Merge columns.sql. Entonces, agrego la columna, actualizo la columna con los valores nuevos y checo la tabla, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuántos registros tengo en invoice? Select count from invoice. Tengo 3, entonces está perfecto. Select asterisco from invoice, ¿no? Entonces fíjate que tengo UDTime, UDDate, ¿sale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a correr el Liquibase, ¿no? Hacer Liquibase update. Y agregar que dice. Concat, se me fue. Concat. Lo escribí mal. Y ahora sí, veamos. Ok, aquí pasó algo interesante. Como corrí el chain log, qué bueno que apareció. Corrí el chain log y sí se creó la columna, pero no se terminó de ejecutar. Digamos, esto lo que quiero que vean es que no es transaccional hasta este punto. Tú puedes hacerlo transaccional, ¿sale? Es un tema que no está dentro del alcance de este workshop, pero lo que quiero que sepas es que sí lo puedes hacer transaccional, ¿vale? O sea, todas estas operaciones que tenemos
les puedes hacer el rollback o puedes confirmar la transacción, ¿vale? Entonces, vaya, ya sería cuestión de que tú veas qué es lo que más te conviene. Pero en el caso muy particular, ¿no? Quiero ver, mira, ¿viste? Creo la columna, ¿no? Alter table, invoice, drop column, date upgrade, ¿no? ¿Sale? Y queda como estaba porque puse mal la función, ¿no? Le puse concat con doble C. Y ahora sí, liquidbase update, ¿no? Liquidbase update. Y listo. Voy a hacerle select Cisco from invoice. Y fíjate, ya tengo date updated. ¿Sale? Dos campos, los mezclé y los hice uno. Voy a hacer este, voy a agregar esto para que lo tengan. Merge columns. Merge columns es create one column, drop the columns. ¿No? Voy a tomarle captura a esto. Y veamos. Vamos a dar otro pequeño break en lo que resolvemos esta duda. Mientras den una manita arriba si llegaron a este punto. Y ok, veamos. Okay. Bueno, a ver, ¿podrías mostrarnos tu Liquidbase properties y tu Liquidbase properties? Okay. ¿Y podrías mostrarme el master chain log? O el master chain log es el que me enviaste. O es el que nos enviaste. Master.chainlog.xml es el que me gustaría que nos mostraras. Y en el master chainlog include files, database chainlog include file rename tables punto xml. Database chainlog, que es la creación de toda la estructura. Y rename tables, XML, que es este de acá que tienes. Chainset auto, y si las está aplicando. Sí, pues mira, te dice que sí las ejecutó. A ver, dale show tables para que veas que las tablas ahora se llaman invoice line item. Y
Line Item Detail. Pues se supone que sí las aplicó, ¿eh? O sea, por lo como está allí, dice que sí las ejecutó. ¿No? Dale un show tables, veamos si, si están las tablas allí. A ver. Mm, sí, ¿no? Mis habilidades actuales. Ok. Root. Ok. Mm. Sí, está muy raro. Okay. No. Bueno, no, no creo, no lo sé, pero pues podrías confirmar. Veo que estás usando el YAR del conector para MySQL 5. Tu versión de MySQL 5, 6 u 8, puede ser. Este, eso, no sé, puede ser una. ¿No? Y 5.7 con la imagen de Docker, sí. Ok. Sin. A ver, intenta con otro. Vale, pues chicos, 5 minutos para que lleguemos a este punto y regresamos a la última parte de la sesión, ¿vale? Para el tallercito. ¿Vale? 5 minutitos para que le hagamos. ¿Dónde está?
Ok, chicos, vamos a ir a esta última parte, ¿vale? Y en esta última parte vamos a hacer, digamos, la parte 4 y 5, ¿sale? Ay, perdón, acá está, la parte 4 y 5, que es que la tabla Contact Ball es muy grande, ¿no? Y entonces hay que hacer pues varias cosas para relacionarla, ¿no? Por ejemplo, la tabla contact, que debe tener los campos básicos, una tabla security info, una tabla credit card, ¿sale? Cada quien tiene como el tipo de dato que va a elegir allí, ¿no? Y después de eso, hacer un tag, ¿vale? O sea, previo a hacer todo esto, vamos a hacer un tag, ¿no? Para ir hacia adelante y hacia atrás. Entonces, mira, lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Tú lo que tienes que hacer, aquí existe un elemento, ¿no? Que es el que se llama tag database. ¿Vale? Es un chainset. Entonces, vamos a ponerle un tag en este momento a la base. ¿Vale? Es importante ponerle ese tag porque vamos a hacer cambios. Es como entrar en modo desarrollo. Vamos a fijar el punto de la base en un momento en el tiempo y vamos a hacer cambios y vamos a regresar. ¿Va? Entonces, me voy a llevar este elemento, este chainset. Este chainset sí lo puedo, bueno, obviamente lo puedes hacer con XML, llámelo JSON, ¿no? Este elemento sí lo voy a poner aquí, ¿no? O sea, sí lo voy a poner puntualmente aquí, ¿no? Un chainset. Y lo que voy a hacer es que igual, ¿no? Le voy a poner el autor, que soy yo. Y el ID del cambio, ¿no? El ID del cambio va a ser como este. Este es el 8. ¿No? Y 1124. ¿Vale? Y le voy a poner pues, una versión a la base. ¿Vale? Puntualmente el tag, el nombre del tag es, puede ser lo que ustedes quieran. En el día es un string, ¿no? Con esto así, lo que yo voy a hacer es decirle leakybase update, ¿va? Voy a, bueno, voy a aplicar el tag. Quiero mostrárselos ahora en la tabla. From database chainlog. No. Y listo, ¿no? Fíjate el último elemento, ¿no? El último elemento que es este, ¿no? Y dice ID, autor, archivo, fecha, ejecutado, checksum, tipo o descripción, que es tag database, la versión 1.0. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a avanzar creando las tablas que nos están pidiendo y puntualmente iremos haciendo cosas hacia adelante y hacia atrás. Pero hay un concepto bastante interesante que quiero mostrarles aquí, que es el de rollback. Es decir, una buena práctica, bueno, de hecho no hemos hablado de prácticas en el database refactoring, pero quiero que sepas que también hay prácticas dentro de la técnica. O sea, la técnica es database refactoring y hay prácticas para hacer dentro del database refactoring, que es el hecho de que tú puedas hacer rollback de algún cambio que tú hayas hecho en tu estructura de base de datos. ¿Va? Entonces, lo que voy a hacer
es crear un nuevo elemento que se llama split table, ¿no? .xml. ¿Va? Y aquí voy a hacer pues, puntualmente todo, ¿no? Bueno, de hecho, voy a darme esto. Y esto, ¿no? Y lo voy a ir haciendo. ¿Va? O sea, la parte importante es cómo, pues sí, pues cómo es que vamos a ir haciendo cada uno de estos elementos. Y es ahí donde se va a poner interesante todo esto. ¿Por qué? Porque, pues, puntualmente tú lo que vas a ver son el tipo de cosas que necesitas hacer para ir avanzando con respecto a una a un refactor o a una estructura de base de datos. Entonces, miren, vamos a crear la tabla, ¿no? La primera tabla, que es la tabla conta. Para facilitarte la vida, te voy a pasar el fragmento del chainset, ¿no? Porque la verdad es que la tabla es bastante, bastante amplia, ¿no? O sea, si tú ves description del contact, ¿no? O sea, vas a ver que pues, la tabla es muy grande, ¿va? Estar separando todo eso y demás es un poquito complicado. Además de que, por ejemplo, debemos de crear también las relaciones entre las tablas, ¿sí? Debemos de crear llaves entre ellas, ¿va? Entonces, fíjate lo que va a ir ocurriendo. Voy a pasar aquí. Es que está en español, ya vi por aquí. Extracto. Extracto, ok. Te voy a pasar el fragmento que necesitas para crear la tabla, ¿no? Create table. ¿Vale? Ahí está el extracto, ¿va? Entonces, lo que puedes hacer es puntualmente tomar ese extracto, ¿no? Ponerlo aquí. ¿Sale? Y aquí hay algo interesante en la creación de la tabla. Una cosa que no vimos cuando generamos el chain, ¿no? Pero no me hacía falta verla porque de todos modos la iba a describir. Es el hecho de la llave primaria, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del tag column, tú puedes tener tanto constraints como atributos que se le proveen o se le provisionan a cada una de las columnas. En este caso, el ID, perdón, es autoincremental y ese ID es una llave primaria. La parte importante de esto, lo voy a separar en dos elementos, ¿no? O sea, para que tú lo tengas. Y es aquí donde ya empieza como a tener un poquito más de estructura, un refactor más parecido a lo real que tú podrías encontrarte en una aplicación, ¿no? Lo que voy a hacer es add the first table or split, ¿cómo se llama esta tabla? Contact value mod, ¿no? Y un elemento para poder avanzar o saber cómo deshacer algo es que tú cuentas aquí con un elemento que se llama rollback, ¿no? Ojo, importante. Qué bueno que me parece esto. Si tú estás utilizando IntelliJ o estás utilizando Eclipse, con el namespace que estás teniendo arriba, te da el autocompletado de todos estos elementos. Entonces, eso está bien padre, porque ya te vas dando cuenta de cómo es la estructura del XML interno. Entonces, por ejemplo, el rollback te debe haber salido ahí directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el rollback? Lo voy a decir drop table, ¿no? Table name, que también puede ser un chainset, ¿no? Contact. Y voy a cambiar solamente el ID. Y mi ID va a ser correspondiente a lo que tengo yo acá. ¿Va? Y este es el número 9 y 1131.
¿Sale? 11.31. Entonces, con ello, tú ya podrías aplicar esto. Fíjate, es aquí en donde empieza a ponerse interesante la situación. ¿Va? O sea, aquí lo que hice, voy a agregar ese rollback. ¿Vale? Add rollback. ¿Va? Entonces, ¿qué le digo? Liquibase update. ¿Va? Liquibase update. Lo que va a hacer es crear la tabla contact solamente. ¿Va? Entonces, show tables. Show tables, ¿no? Ah, caray. No me creo la tabla contact. Ah, perdón, sí, claro, no he agregado este archivo. Ya, gracias. Está. No he agregado este archivo que se llama split table. Split table con XML. Sí, nuevamente le doy liquibase update. ¿Va? Aplica el cambio. Veo las tablas. Ahí está la tabla contact. ¿No? Con los nuevos campos. Y veo el chainlog. Y en el chainlog aparece la última creación del split. Pero resulta ser que probé algo hacia adelante y quiero regresar a un estado anterior, ¿no? Liquibase rollback a la versión que yo le puse. ¿Va? La versión 1.0. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Lo que aplica es todos los rollbacks de todos los chainsets. De tal manera que cuando tú ves... Bueno, ya no existe contact, obviamente. Cuando ves las tablas, ya no estás. Y cuando ves el database chainlog, te regresa a la versión 1.0. ¿Sale? Entonces, eso está muy chévere porque tú puedes avanzar haciendo cosas, probar cómo se quedarían los datos y listo, ¿no? Entonces... Con eso, puntualmente, lo que podría ocurrir es que puedes empezar a probar cosas, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Lo que vamos a hacer es, les voy a pasar el chainset ahora de Security Info, ¿no? El chainset de Security Info. Y con el chainset de Security Info, tú vas a tener la siguiente tabla. Solo asegúrate de ponerle el ID y el autor correctamente, ¿no? Y listo, y ya inclusive te lo estoy pasando con su respectivo rollback, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el de Security Info. ¿Sí? Donde estoy aplicando este cambio con esta tabla, ¿va? Estoy agregando esta columna que es llave primaria, esta columna, y estoy aplicando el drop table en el rollback. ¿Vale? Y listo. Este es el 10. ¿Va? Ahora, ya vimos que eso pues, también aplica o funciona, ¿no? Entonces, te voy a pasar el elemento de la credit card. ¿Vale? O sea, hasta aquí, ¿no? Tengo que agregué en el master chainlog. Split table con master chain log. ¿Vale? Y el split table add security info table.
O sea, estoy agregando la base de datos, digo, estoy agregando la tabla a la base de datos, ¿vale? Adicional a eso, voy a pasarles la credit card, ¿no? O sea, es donde ya empiezas a tener como sí, pues elementos bastante, bastante chéveres de cambio, ¿no? Y si checas, bueno, una práctica que se debe aplicar es realmente cambios pequeños, ¿no? Cambios pequeños con respecto a, pues, lo que tú estés queriendo aplicar de forma estructural, ¿no? O sea, entre más pequeño sea el cambio, más manejable va a ser. Aquí lo que estoy haciendo es puramente agregar tablas, ¿no? Y en el agregado de tablas, pues, está prácticamente todo. Entonces, a ver, ay, perdón. Y lo que voy a hacer es agregar la tabla credit card, ¿sale? Con el nuevo chainset. Es mi chainset 11. ¿Sale? Y aquí es donde se empieza a poner interesante, con el drop table inclusive, ¿no? Entonces, veo la diferencia, ¿no? Ah, ok, la indentación, fue error mío. ¿Qué es el credit card table? Es esta, ¿vale? Y entonces, Liquibase update. Liquibase update. Veo todo lo que hace, ¿no? Veo que aplica el cambio, ¿no? Ah, tengo un error en el chainset. Línea 40, columna 40. Claro, se me fue aquí. Copié mal. Chances, creo que fue todo. Veamos. Y está aplicando. Tengo identificados duplicados. Ah, sí, claro. Importante, qué bueno que aparece eso. O sea, cada identificador debería ser único. ¿Va? Listo. Entonces, veo las tablas. Tengo contact, security info y credit card. Veo el database chain log, ¿no? Veo que split table tiene estas tres tablas nuevas, ¿vale? Veo que está el tag. Y digo, ok, pues vamos bien. Liquibase rollback versión 1.0. ¿No? Regreso las tablas o regreso al estado de la aplicación, ¿no? Veo las tablas. Ya no tengo esas tres tablas. Veo el database chainlog y ya no tengo esos chainlogs, ¿no? Entonces, se empieza a poner ya un poquito más interesante esto, ¿no? Entonces, les subo los cambios para que ustedes los tengan en el control de versiones y los puedan ir comparando. De todos modos, les estoy enviando cada uno de los elementos, cada uno de los elementos que estamos agregando, ¿no? Para que lo vayan teniendo. La parte importante es que ya estás viendo que puedes hacer cositas muy, muy pequeñitas que hacen parte de una estructura total, ¿va? Voy a terminar con tres cambios grandes, por así decirlo, ¿no? Es decir,
ya creaste las tablas, hay que hacer la relación entre ellas, ¿no? Para eso era 4 y 5, por eso los puntos 4 y 5 tenían que ser así, ¿no? 5 teníamos que hacer el tag de la base, ¿no? Para que en el 4 estuviéramos nosotros corriendo, ¿no? La creación de las tablas. De hecho, ya creamos todas las tablas, ¿no? El 5 ya, el 4 ya lo tenemos. Podremos taggear nuevamente, ¿no? Porque son solo la creación de las tablas. Porque en la parte 6 hay que hacer transformación de datos para poblar y relacionar las tablas, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a generar otro chainlog aquí. Y este va a ser el... Y va a ser la versión 1.1. ¿No? O sea, mi primer chainlog son 3 creaciones de tabla. Y después mi siguiente va a ser la relación de las tablas, ¿no? De hecho, ya como sé que ya puedo ir avanzando con esto, split table, relation, tables, ¿no? Y lo que voy a hacer es decirle relation tables.xml, ¿no? O sea, lo que quiero que veas es que puedes empezar a hacer un chorro de cosas con esto, ¿no? Aquí voy a empezar a hacer pues, las llaves foráneas, pues. O sea, voy a empezar a hacer agregar 2 columnas más para la parte de llaves foráneas. Es decir, voy a agregar la columna para Security Info, la columna para Credit Card, y voy a hacer la relación de esas columnas, ¿no? La verdad es que no tienes que preocuparte, o sea, puntualmente por eso. Te lo voy a pasar y te lo voy a describir, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a mostrarte el extracto, ¿no? Columns and keys. XML. Columns and keys. Y lo que voy a hacer es que te lo voy a pasar y ahorita te lo voy a describir, ¿no? O sea, una parte es la parte de generación de las columnas, ¿no? Y otra parte es la creación de la llave foránea, ¿va? Entonces, si tú checas, te pasé un archivo XML donde están todos esos chainsets. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, perdón. Me faltó copiar un chainset de aquí de mí. El snippet que les envié. Ahora sí. Chainset, add column, column, rollback, chainset. Ah, me hizo este. Y me agrego ahí un par de líneas como raras. Me estoy agregando como unas líneas muy, muy raras. Es chainset que empieza aquí. Add column. Constraint. Add column. 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 The rollback. Chainset. Qué raro. Bueno, ahorita te debe aparecer por ahí el error en la sintaxis, ¿no? O sea, lo que voy es que add column, column, esto, debe como más adentro, sí. No sé por qué lo está mandando así. Y este chainset, ahí está, ¿no? Add column. Aquí. Y listo, ¿no? A ver, se los voy a describir. Primer chainset es un agregado de columna.
¿Sale? Nombre de la columna. Tú le puedes decir la posición donde quieres que esa columna se agregue. El tipo es importante, ¿no? Y la restricción, ¿no? Obviamente no puede ser nulo. Y su rollback es remover la columna, ¿va? Te voy a poner su respectivo ID. Este es el número 13. ¿Vale? Y siguiente chainset también es un agregado de columna. Pero la diferencia, por ejemplo, con el pasado, y es para fines didácticos, para que ustedes también lo vean, es que tú le puedes decir o una posición o un after column. ¿Sale? O sea, después de qué columna lo quieres. Pone todo. ¿Va? Ahora bien, estos son dos agregados de columna. Ahora, la llave foránea, ¿no? Add foreign key constraint. ¿Va? Le pones todos los datos de la llave foránea, ¿no? El nombre de la columna base, que es contact ID, el nombre de la tabla sobre la cual va a aplicar la llave, el nombre del constraint o de la restricción, a quién va a estar referenciando, de qué tabla, ¿vale? Y obviamente que esté validado. Aquí no hace falta un rollback, porque igual no ocupamos, ¿no? O sea, bueno, no ocupamos porque borramos la columna, porque todavía no tenemos como tal una relación. O sea, podría poner ahí un drop foreign key, ¿no? Pero igual se los quiero mostrar con alguna otra cosa, ¿vale? Quiero mostrarles que pueden, a pesar de que les provee Liquibase de este rollback, se lo puedes poner vacío, no pasa nada, solamente es para llenar la sintaxis, pero puedes hacer rollback en alguna otra parte, ¿vale? Y lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa aquí. Ah, y además porque estamos borrando las tablas en pues finalmente, ¿no? Estamos dándole el delete a toda la tabla. Lo mismo, ¿no? Agregas la llave foránea, ¿va? Entonces, con esto, voy a decirle Liquibase update. Vamos a ver qué pinta. Ahí tengo una llave duplicada. En Relation Tables, la 14, ¿dónde está? Ah, claro, esta era 15 y esta es 16. Perfecto. 15. 16. ¿Sale? Veamos qué aparece. Listo. Entonces, veo el chain log. Las tablas siguen siendo las mismas, ¿no? Pero el chain log ya está un poquito más grande. Veo la definición, ¿no? Veo las tablas. Pero, por ejemplo, quiero ver credit card, ¿no? Credit card, ves, tiene contact ID, ¿no? Pero, ve el create table, ¿no? Y veo que en el create table ya tengo el create table de la tabla y tengo el constraint de la llave foránea, por ejemplo, ¿no? Que es el que le creo el migration. ¿Va? Finalmente, voy a migrar pues los datos, ¿no? O sea, hasta aquí, relation tables, migrate data.xml, ¿no? Y lo que voy a hacer es migrate data.xml, voy a ponerle exactamente los mismos encabezados. Y es aquí en donde vienen otro tipo de chain logs, ¿no? Ahorita los que hicimos fue de agregados, transformación, creación, borrado y demás, ¿no? Pero viene otro tipo de chain log
en donde pues puntualmente ustedes pueden manipular datos y ponerlos de una tabla y dárselos a otra, ¿no? Les voy a pasar ese chain, ¿no? Por ejemplo. Es crédito data. Y lo que quiero que vean es justamente cómo se lo voy a mostrar aquí. Tengo un chain set y ahorita le cambio el ID, pero tengo la estructura de SQL, el tag SQL. Y en el tag SQL tengo el insert, pinto la tabla, la nueva tabla, ¿no? Y lo que voy a hacerle a ese insert es insertarle los valores del select de la otra tabla, ¿va? Eso es de manera inicial, por ejemplo. Lo que voy a hacer del rollback es quitar las llaves foráneas, por eso les decía que lo pueden hacer aquí, o lo pueden hacer en algún otro lado, y truncar la tabla, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, en este insert, ¿no? Estoy haciendo insert into security info y le estoy haciendo un select acomodado, ¿no? Bueno, a modo, porque tanto el ID como el contact ID es el mismo de la tabla original, contact value mod, ¿no? ID e ID. Y acá igual, ¿va? Con su respectivo truncate. Lo único que voy a hacer puntualmente es es completar con los IDs, ¿no? O sea, con los IDs que le corresponden, ¿no? Con relation tables. Relation tables. Me queda en el 16. Voy al 17. ¿No? 17, 18 y 19. Ojo, el último paso, que es el que les dejaría a ustedes, sería borrar la tabla, la contact ball of mod, porque ya no la necesitan, ya hemos migrado todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí ya está el migrate data. Vamos a correr la migración. Liquid Base Update. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Veamos que el chain log ha sido aplicado. ¿Vale? Y en estricta teoría, ahí está el chain log aplicado. Y en estricta teoría, tanto las tablas contact, credit card y security info deberían de tener los mismos 999 registros, ¿no? Con sus relaciones. Select asterisco from, no, select count, perdón, select count from security info. ¿No? Tengo los 999. Contact, tengo los 1999. Y es invoice, era contact y credit card. Credit card. Y tengo los 999. Y cada uno con su respectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una breve inspección visual, solamente para que ustedes tengan como esa perspectiva de los datos, ¿no? 0,3. Esa es la tabla origen, ¿no? Después la tabla contact, que corresponde, ¿sale? Luego la tabla credit card,
¿no? Que corresponde con la que está arriba. Y security info, ¿no? Y tienen los IDs relacionados, ¿no? Puedes hacer muchas más cosas que eso, seguro, pero de entrada, pues, empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, puedes empezar a hacer muchas más cosas al respecto. Y los tags, ¿no? Entonces, voy a agregar master chainlock. Tag db, not relations and migration. Sí. Y todos estos son relations and migrations. CM-CM add relations and migrations. ¿Sí? O sea, con eso tú puntualmente ya has migrado toda una estructura de datos de forma segura de un lugar a otro. Pero eso no es todo. Rollback rollback versión 1.0. ¿No? Y entonces, todo para atrás, pum, 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 pum. Y cuando vea mi, cuando vea mi tabla, bueno, mi base de datos, control total, la tengo como la tenía en el inicio, ¿no? Bueno, como la dejé. Y el chainlog está como en su momento. Y a partir de aquí, yo puedo ir hacia adelante, ¿no? O hacia atrás. Puedo ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? En mis estructuras de datos. Empezar a migrar cosas. ¿Sí? Con todo y la parte del paso de datos, ¿no? O sea, estoy pasando los datos de un lugar a otro. Ya no me sería borrar la tabla. Inclusive, podría borrar la tabla Contact Bulk Mode. Al final, me deja las tres tablas con los elementos migrados ya y relacionados con sus ideas foráneas. Y listo. Entonces, vaya, la verdad es que o sea, tener esta herramienta es necesario, es básico, indispensable. En cualquier desarrollo de software con una base de datos relacional, nueva o legada, no importa. O sea, puedes aplicar estas técnicas sobre tu base de datos legada y no tiene más que hacerse. Lo que no sé si ya nos dé tiempo, creo que ya no, es para agregar Gradle a este proyecto, ¿no? Lo que podría hacer es, en el transcurso de la semana, ¿no? Agregar Gradle, ¿no? Meter, o sea, lo que voy a hacer es ocupar todos estos scripts de todos estos scripts de que acabamos de hacer, ¿no? Meter Gradle, pero sobre todo ocupar Groovy para hacer los chainsets. ¿Vale? Y ocupando Groovy para hacer los chainsets, Groovy cuenta con un DSL. Bueno, Liquibase le da soporte, o bueno, Groovy le da soporte a Liquibase para hacer chainsets basados en Groovy. Y tienes un chorro de cosas, porque si tienes un archivo separado por comas, por ejemplo, es muy fácil subirlo con Groovy, partirlo, procesarlo y generar inserts, updates o deletes, ¿no? Para hacer procesamiento de estos elementos. Liquibase va un poquito más allá de eso. Sí pueden hacer muchas cosas. Se pueden meter contextos, comparar bases de datos. Esto ya lo metes como parte del proceso de salida a producción, ¿no? En el deploy a producción metes esto. Y lo que va a ocurrir en producción es que todas estas transformaciones de datos van a estar ocurriendo. Entonces tú ya no tienes que preocuparte por hacer un double check o un check de que si los datos se han pasado correctamente o que si algo se ha cambiado o roto. O sea,
Hoy es el día en el que ya puedes cambiar estructuralmente una base con todos esos datos, ¿no? Cuidando obviamente cada uno de los datos que tú estás pasando y seguir modificando la estructura de la aplicación, ¿no? Entonces, vaya, no hay más que eso, ¿eh? No hay más que eso. Dame si quieres una manita arriba para terminar. Acá sí, por lo menos llegaste a ver la última parte, sobre el último parte de GitHub, ¿no? Y pues, si quieres, ya vamos cerrando, chicos, para irle haciendo esto, ¿no? Y vamos viendo qué onda. Ahí con Eduardo o con la Lux o con Benek para ir haciendo esto. Y ¿dónde está? Acá. Mostrarles. O bueno, en el Inter también. No sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto de lo que hemos visto o algo relacionado con lo que hemos visto, ¿no? También es válido para que ustedes lo tengan o lo podemos platicar de una vez en estos últimos 10 minutitos. Simón, pues, hola. Pues quien guste hacer alguna pregunta, aquí está libre el micrófono para que lo puedan activar. Súper. Sí, ya sea la pregunta directa o si la quieren escribir en el Slack, como prefieren. Yo tengo una pregunta. Ok, la pregunta es, ¿hay algún tipo de bibliografía que nos recomienden para estas técnicas? Sí. Martin Fowler escribió, o sea, primero empecemos por Martin Fowler. Martin Fowler escribió este artículo en su blog. O sea, si tú, ese es el primer inicio y es como la parte más chévere, se las busco y se las paso. Bien. Y Martin Fowler, junto con otro compa, ¿no? En su blog, ellos al final del día escribieron este libro, Refactoring Databases, ¿va? Primero, este es el blog, ¿no? Blog. Y como toda la parte de lo que implica el libro y demás, ¿no? Plan Amazon y todo esto, ¿no? Pero hay un sitio, es el que ellos hicieron. Este sitio tiene como los patrones o las técnicas para el refactor de base de datos, ¿no? Por ejemplo, refactores estructurales, refactores de calidad de código, refactores de integridad referencial, de transformación, pero los hacen a nivel conceptual, ¿no? Es decir, tú en una migración de base de datos siempre tienes tres estados. Antes, durante y después. El durante es un momento en el tiempo, es un instante. Antes y después es la estructura inicial, la estructura final. Pero el durante es donde tú tienes control. Pero es un momento muy pequeñito, ¿sale? Es lo que explican ellos en este espacio. Y esta es la bibliografía recomendada, ¿no? Con la parte del refactor de los datos a nivel conceptual. Ojo, esto, yo se lo estoy explicando aquí con Leakways. Lo puedes hacer con Flyway. Lo puedes hacer con Rails. Ya lo puedes hacer con PHP. Lo puedes hacer con JavaScript. Ya lo puedes hacer con Python, hay un chorro de herramientas que ya pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la bibliografía que podría recomendarles de manera inicial. El libro, específicamente, ¿no? La segunda pregunta es, ¿para cantidades grandes de información también es recomendable usar Liquibase? De hecho, es lo más recomendable que puedes ocupar, ¿no? Bueno, Liquibase o Flyway. O sea, si te estás hablando de base de datos de gigas, sí, ocúpalo. O sea, la verdad es que, ¿qué podrías ocupar si no? Por eso la parte importante de Gradle con Groovy. Porque el agregarle Groovy a la migración de base de datos te va a ayudar a ti a validar los datos con scripts de Java, por ejemplo, ¿no? O sea, normalizar los datos a tu modo y procesarlos y manipularlos como tú quieras, ¿no? Por eso es importante integrarlo con alguna otra herramienta de construcción, porque no importa, o sea, ahí sí, no importa si tu base de datos es enorme,
vas a poder tener todo el control de toda la base de datos, ¿no? Así tú vas a tus PC gigas, ¿no? Y pues ya no lo haces tú, ya lo hace Liquidase, ¿no? Soporte para SQL Server. Dice, el soporte para SQL Server necesita un usuario de base de datos que tenga todos los privilegios sobre la base de datos. Depende. Depende del tipo de refactoring que estés haciendo. Si estás haciendo refactorings de creación de tablas, creación y borrado de tablas, pues necesitas ese permiso de ese usuario en la base de datos. Si estás haciendo refactorings de inserción y actualizaciones de datos, entonces, pues con un usuario convencional que te permita hacer inserts, updates y deletes, es suficiente. Pero sí, lo más recomendable para poder aplicar todos los refactorings es que tengas un usuario que tenga los permisos de manipulación, de creación de esquemas y DDLs, ¿no? Entonces, esa sería la sugerencia o recomendación, ¿no? Y de hecho, les acabo, como les decía en un principio, es muy curioso porque me tocó justamente en esta semana que actualizaran todo esto. En esta semana movieron un chorro de cosas, este sitio no estaba así, vaya, o sea, la técnica está vigente y lo que yo no veo es que la gente la use. Entonces, yo les recomiendo mucho usar esto porque a partir de aquí, de verdad, se los juro, nosotros empezamos a dormir mucho mejor, ¿no? De verdad hacemos cosas con esto y no nos preocupamos si migró o no migraron bien los datos. Sabemos que lo estamos haciendo bien y a partir de eso, metiéndonos en el proceso de integración continua, tú vas más a la segura con tu despliegue seguro. Eso es así. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Creo que va a haber alguien. Tenemos a alguien con la mano levantada aquí en Zoom. JJ. Ah, que le echen, ¿cómo no? Te voy a abrir el micrófono, a ver si nos... Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok, Eduardo, sí. ¿Qué onda, JJ? Yo he utilizado en algún proyecto Flyway, pero ahorita que estaba viendo las comparaciones, ¿por qué preferirías utilizar Liquidbase sobre Flyway? Bueno, tienen cosas en común. Mira, la parte por la que yo preferiría utilizar Liquidbase es por estabilidad. ¿A qué me refiero? Liquidbase, a pesar de todo este tiempo, lleva solo 4 versiones mayores. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que no han tenido que modificar tan profundamente la estructura de Liquidbase para poder hacer o para poder adaptarla a las nuevas bases. De hecho, yo les garantizo que si utilizáramos esto con Liquidbase 4, jalaría igual. Exactamente igual. A lo mejor lo único que tendrías que cambiar en el esquema es de 3.9 a 4.0, ¿no? Entonces, pues listo, ¿no? Pero la estabilidad que tiene en versiones mayores o el soporte que tiene hacia versiones anteriores es muy bueno, lo cual te da confianza de que en una siguiente versión mayor, pues esté estable. Flyway ya lleva 6 versiones, ¿no? 6 versiones mayores. La verdad es que yo veo, por ejemplo, que mi preferencia sobre Liquidbase es porque yo puedo adaptarlo a Gradle y sobre Gradle yo puedo hacer migrations basados en Groovy y puedo meter código Groovy. Lo que les decía de ejemplo, de agarrar un archivo CSV para poblar la base de datos, ¿no? Y eso lo puedo hacer dentro de un migration, ¿no? Esa sería mi preferencia por la flexibilidad que me da con otras herramientas. Lo que sí es recomendable es que sea lo que sea, lo usen, ¿no? O sea, si estás usando FlywayDB o estás usando Liquidbase, lo uses, ¿no? Pero también lo que me gusta son que verdaderamente los tipos de cambios que tienes en Liquidbase están muy bien definidos, ¿no? Ellos te los dicen, ¿no? Te dicen que estás usando cambios para tablas, para columnas, para procedimientos. Y si hay algo que... Vaya, y te da soporte para la DTD del XML, ¿no? No que Flyway no te lo dé, pero me gusta esta estructura. O sea, personalmente me gusta como la estructura de que si algo escribiste mal, como lo hice yo en el workshop, me dice puntualmente, ¿no?
Y Flyway, o sea, avanza, está avanzando muy rápido, ¿sí? Pero todavía le encuentro por ahí algún bemolillo de repente, ¿no? Alguna característica que digo, puta, esto sí lo tendría en Liquibase. O digo, esto sí podría hacerlo con Groovy, con un migration de Gradle. En el contexto muy particular, me ha tocado que tenga que incorporar Liquibase a equipos que no son de Java. Entonces, se les hace mucho más fácil adoptarlo con Groovy que propiamente con Java o con algo muy... con SQL pelón, ¿no? Esa sería como más o menos mi preferencia. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. La pregunta dice, ¿dónde puedo tener más información sobre el framework Less y cuál es tu experiencia al ejecutar estos con equipos de desarrollo? Mira, la verdad es que Less es muy... es reciente, ¿no? Y mi experiencia con Less, se las platico así muy brevemente. Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo Less hasta que alguien vino y nos dijo, lo que están haciendo es Less. Ahorita, digamos, de Less, pues el mayor referente que tienes es su sitio web, less.works, ¿no? Less.works, te metes ahí y empiezas a ver. Less es Scrum escalado, ¿no? Y la experiencia con Less es que nosotros aplicamos Less para un equipo. O sea, con Less tú puedes tener equipos en equipos, ¿no? Y todos tienen un contexto técnico y están construyendo el mismo producto, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es ocupar Less para un equipo, ¿no? De tal manera que si el día de mañana, bueno, nos hemos partido en pequeños equipos de 3 personas, bueno, 2 o 3 equipos de 3, de 3 personas, cada equipo. Y al seguir aplicando esto, pues vemos que es orgánico, ¿no? Es orgánico y no tenemos ningún problema. La parte por la cual a mí me gusta Less es por lo que les comenté en un principio, excelencia técnica, ¿no? Porque sí la considera, a diferencia de algunos otros frameworks que están por ahí, que no te hablan de las cosas que deberías de hacer técnicamente. Entonces, pues igual, Less es un frameworkcito. Ahí como, pues igual, agarras lo que te sirve y listo, ¿no? Y te sirve para crear un proceso de desarrollo software basado en el producto, en el principio, en el servicio, en los valores, en los pensamientos, en las estructuras. Pero también, una cosa que me agrada muchísimo es nuevamente que no deja de lado la parte técnica, es bien importante. O sea, yo soy programador y sé que la parte técnica es importante, pero también hay que alinear la parte de negocio correctamente. Les ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces, pues más información, pues igual podemos hablar de eso en otro canal, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? Creo que hay otra que no creo que está mal leído. Está aquí en el chat de Zoom. Dice, ¿cómo manejas el cambio en las sentencias SQL dado el cambio de esquema? A ver, la pregunta es... Vale, nuevo. Es, ¿cómo manejas el cambio en las sentencias SQL dado el cambio de esquema? ¿Cómo manejas el cambio en las sentencias? Pues prefijas el esquema. O sea, por ejemplo, si tú estás aquí, ¿no? Aquí puntualmente lo que haces es que prefijas el esquema, ¿no? Siempre lo prefijas, siempre, siempre. De hecho, ahorita porque es MySQL, pero ojo con eso porque creo que ya sé a dónde quieren ir. Cuando tienes múltiples bases de datos y quieres hacer como operaciones con diferentes bases de datos, sí hay que hacerlo todavía con mucho más cuidado. Precisamente por eso hay que implementar Gradle, ¿no? Para poder hacer esa transformación o ese paso de datos entre diferentes esquemas. Siempre puedes prefijar el esquema en las sentencias SQL y siempre puede, bueno, Liquibase siempre en su estructura siempre te permite meter el esquema. O sea, por ejemplo, tú, no está en la documentación. Siempre te permite en cada tag, por ejemplo, add column, ¿no? Siempre te permite poner el esquema en la estructura. Inclusive en el JSON o en el YAML, tú puedes decirle el esquema dentro del add column, el esquema name, ¿no?
o el catalog name. Estos dos atributos se los puedes meter sin importar lo que estés usando y se los puedes meter en el SQL prefijándolos en cada tabla o en cada elemento de la tabla. Ojo, porque allí, nuevamente, si estás manejando dos esquemas distintos, la sugerencia es que hagas una transformación tú personalizada. Gradle, lo que va a ocurrir es que con Gradle y Groovy SQL, tú vas a poder hacer una consulta de un lado, meterla en una lista, una lista de mapas, y pasarla a otro lado. Y eso lo puedes hacer transaccional, ¿no? Dentro de Gradle, con Groovy. Si lo haces aquí, te estás complicando un poquito la vida, puedes hacerlo directamente con Gradle, ¿no? Y Groovy. Mi sugerencia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esa no la vi porque no vi el chat, pero no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Algo que quieran. Es correcto lo que dice Rodrigo. Comienza por mejorar la práctica de XP, ¿no? Eso es buenísimo. XP es la onda, ¿no? Entonces, comienza por mejorar la práctica de XP. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿se puede otra pregunta? Sí, dale. Ahorita con la pregunta que hicieron previamente, que dices que podemos cargar un CSV de data con Groovy, en ese momento podríamos tener acceso al contexto de Spring y mandar llamar un servicio para que haga las validaciones sobre esa data. Ok. Sí. Bueno, lo que yo les recomendaría allí es incorporar algo más sobre ese elemento. Mira, si te estás metiendo en un problema muy grande, porque, digamos, ese servicio de Spring, lo que tú quieres es, o lo que le vas a querer hacer, es modificar o transformar tus datos, ¿no? Yo lo que les recomendaría es que o usen el Worm allí para hacer esas transformaciones y las suban al runtime del Vue.js. Les muestro solamente cómo es que eso ocurre o cómo lo pueden hacer ustedes en términos conceptuales. Si tú buscas Vue.js Gradle y ves cómo lo incorpora, por ejemplo, el que es el plugin, que también, por cierto, el plugin acaban de actualizarlo hace, ¿qué? Miren, 6 días, por ejemplo, ¿no? A la versión 2.0.4. Ellos, para incorporarlo, te dicen, mira, tú lo que tienes que hacer en las dependencias es meter Vue.js Runtime. Ojo, si tú agregas en el scope de Vue.js Runtime las dependencias necesarias, no solo de Spring, de lo que necesites, puedes levantar en el runtime de Vue.js todo lo que quieras. O sea, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que levantar Spring en el contexto de Vue.js Runtime. De tal manera que tendrías que agregar las dependencias de Spring con tus archivos de configuración para que al momento que levante, en Gradle, decirle del application context que levanté en Vue.js, dame este bin y aplícalo, ¿no? Con application context punto, bueno, con context.getBin, le mandas el tipo del bin, lo obtienes, y todo eso lo puedes hacer en el script de Gradle, ¿no? Y lo obtienes. Lo que te sugeriría es que si tienes ese problema, crees un script de Groovy, y ese script de Groovy lo metas como parte de una tarea de Gradle. Ese es otro tema que igual, pues bueno, igual si queda en algún momento otro espacio ya en México, también no puedo hablar de eso, pero es como de la profundidad en Gradle. ¿Cómo haces construcción de sistemas completos con Gradle sin importar el tipo de sistema y en algunos casos el lenguaje? Al final del día la charla consta de cómo levantas un servicios, colas de mensajes, aplicaciones web y todo lo orquestas con Gradle, inclusive las migraciones de base de datos, y lo pones en algún lugar y todo eso es construcción incremental, ¿no? Entonces, lo que te diría es, súbelo al alcance de Vue.js y ahí tendrías disponible tu Spring. Y de hecho, en los sources, por ejemplo, aquí tienes
Liquibate Runtime Sources, Sourcesets, Main Output, o Sourcesets Main, ahí podrías decirle que son tus clases que tienen Java, tus clases que tienen Spring, y ya podrías jalar el bin de Spring completamente. O sea, el problema es que tienes que levantar el Application Context en el alcance del Liquibate Runtime. Esa es la respuesta. Y ya con eso tendrías tus bins y los podrías ocupar. Y en Gradle, con un chainlog de Groovy, sí podrías meterle Spring, que es así como las Grails o Micronaut, ¿no? O sea, sacan componentes de algo que ya ellos tienen internamente, ¿no? Esa es como las, ¿no? Ok, gracias. No, gracias a ti. Vale, pues listo, chicos. Pues muchas gracias. De verdad que estuvo muy chévere el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ahí les dejen sus comentarios, dejen sus likes. Sigan las transmisiones de Ya México. La verdad es que muchas gracias, Benek, por invitarme, ¿no? No, pues al contrario, mi estimado. Gracias por revivir el tema de la propuesta. Y pues qué bueno que ya por fin se llevó a cabo este workshop. Y pues ahí quedamos pendientes para ver si hay más temas que podamos ver, ya sea en workshop o en el meetup. Seguro que sí. Chorro de cosas que hablar, ¿no? De Camel, de Vertex, de Gredo, un chorro de cosas. Sí, pues mientras siga la situación así, pues vamos a seguir haciendo todo en línea, entonces. Seguro. Por aquí anda también Lalo de Infiltrado, con otro nombre, pero... Dale. Pues otra vez. Vamos a estar siguiendo haciendo cosas. Y pues gracias a todos por conectarse, todos los que se conectaron. La sesión se está grabando. Entonces, por ahí voy a recuperar el video para subirlo al canal de Java México de YouTube. Que prácticamente pues es youtube.com/c/JavaMéxico. Esto se va a publicar. El canal de Slack se va a quedar también ahí disponible para que puedan revisar lo que se vio, incluso lo que estuvieron compartiendo, lo que JJ les iba pasando. Entonces todo va a quedar guardado para que puedan volver a revisarlo, o si alguien también se lo perdió, pues también que entre a ver cómo estuvo. Muchas gracias, chicos, y pues tengan buen fin de semana, síganla pasando chévere, codifiquen todo lo que puedan. ¿Vale? Y disfruten. Listo. Pues muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, muchachos. Bye.